¡Atención! ¡Qué bueno, chicas! ¡Hola, Kitty! Buenas tardes. Estamos tan contentos de verte. ¡Ariel! ¡Guarde ese chicle ahora! ¡De inmediato! Tranquilo, papá. Relájate. ¡Tira chicle a la basura! Está bien, está bien. Chicas, su atención. Ella es su nueva hermanita Kitty. ¡Hola, Kitty! Ella es Tina, nuestra hija mayor. Ella es Eva. Ella es Alice. Y aquí tenemos a Ariel, que también es adoptada. ¿Y dónde está Ariel? ¡Oh, no! ¡Ariel! ¿Por qué lo hizo? ¡Ella se escapó! ¿Y por qué te quedas ahí? ¡Ve tras ella! Siempre debo hacer todo yo. ¿Aló, policía? Vaya. ¡Tony! ¡Ariel! ¡Tony! ¿Ariel? ¿Mr. Harry? ¡Ay, ay! ¡El psicólogo de la escuela! ¡Mejor me voy! Ariel, ¿a dónde vas con eso? Yo solo... ¡Salí a correr! ¡Sí! ¡Estoy entrenando! ¿Entrenando? ¿Con una maleta? ¡Jane! ¡Bueno! ¡Mis padres adoptivos ya me tienen toda harta! ¿Y qué es lo que te hacen? Pues... son demasiado estrictos. Me castigan muy seguido. Ah, te castigan. Mi querida Ariel, todavía no sabes lo que son los verdaderos problemas. Pues usted no sabe lo que es ser un adolescente. Chicos, ¿quién de ustedes es adolescente como yo? Dejen un corazón en los comentarios. Quizás no lo sepa, pero estoy seguro que huir no es una solución. Es fácil para usted decirlo. Vamos, sí, te llevaré a tu casa. Pero no quiero. Vamos. Está bien. Ay, ¿por qué nos hizo esto, Nate? La criamos como si fuera nuestra hija. Y ella simplemente escapó. Yo, no llores, Christy. Buenas noches, ya traje a su hija. Ariel ha vuelto. ¿Qué crees que habrá pasado? Ya verás, niña malagradecida. ¡Lo siento! No me he presentado. Soy Harry, el psicólogo de la escuela. ¿Entonces fuiste al psicólogo a quejarte? ¡Claro que no! Yo solo quería alejarme de ustedes. Te encerraremos en una habitación para que nunca vuelvas a escaparte. No le hagas eso, Ariel. ¿Por qué no vamos calmándonos todos? Chicas, ¿por qué no van a distraerse? ¿Y qué tal si...? Cállate. Ven conmigo, te mostraré algo. Y a ustedes los espero mañana en mi oficina. ¿Pero por qué? Tenemos todo controlado. Aparentemente no. Nos vemos mañana. No hacía falta que azotara la puerta. ¡Oh, wow! Bienvenida a nuestro lugar secreto. Aquí nadie nos puede molestar. ¡Y no pueden escucharnos! ¿Y aquí se esconden de sus padres? Ya me tienen harta. ¿Y estas cosas qué son? ¿Saben rico? No, ¿cómo crees? Son bellotas. Te las pones en los oídos para no oír a papá gritar. Y estos son peluches. Los ponemos debajo de las cobijas y salimos a pasear un rato con los chicos. ¿Qué? Pues sí, papá y mamá no nos dejan hablar con chicos. Pero eso no nos detiene. ¿Creías que éramos súper obedientes? Vaya, su familia es sumamente estricta. Bueno, bienvenida. Les hice unas pruebas a sus hijas. ¿Y? En estas pinturas ellas vieron. ¿Qué es lo que se les ocurre que vieron? Pues... ¿un libro? Para nada, un vestido. ¿Y en este? ¿Una escuela? Sí, eso parece una escuela. Para ellas, no. Vieron una fiesta. Y aquí sus hijas vieron una cita. ¿Por qué no vamos al grano? ¿A qué se refiere con eso? Tienen que dejar que sus hijas salgan con chicos. ¿Cómo? Esta es una parte esencial para el desarrollo de sus hijas. Oh, no, nada de chicos, ¿ok? Denles más libertad y verán la diferencia. Christy, si tiene razón, podríamos tal vez ser más suaves. ¿Más suaves? ¿Hablas en serio? Sí, intentemos cambiar algo en nuestra manera de educar. De acuerdo, intentémoslo. ¿Eso suena bien?
Fuimos con un psicólogo. ¿Y? Y él sugirió hacer una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Aquí? Sí, sí, aquí. ¿Con muchachos? Sí, así es, con muchachos. ¿Es en serio? ¿Les parecemos payasos? ¡Hurra! Voy a comer una botana. ¡Alto! Es de muy mala educación comenzar a comer primero. Tenemos invitados. Oh, como siempre. Esto nunca cambiará. Chris, aquí tienes. Gracias. Y bien, muchachos, ¿les gusta aquí? Sí, está bien. Sí, su casa es muy acogedora. Oigan, tal vez podríamos jugar algún juego. ¡Ay, eso suena muy bien! Yo voy a imitar a un animal y los demás adivinan quién soy. De acuerdo. A ver. ¡Oh, ya lo sé! ¡Es un pollo! ¡El pollo eres tú! ¿Kitty? Bueno, era una gallina. ¿Qué fue eso? Creo que esa fue la puerta. ¡Ariel! Espero que Ariel se haya ido a caminar. ¡Oh, no! ¡Sus cosas! ¡Ha escapado de nuevo! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Estuvo bajo supervisión todo este tiempo! ¿Bajo supervisión de quién? ¡No vi que alzaras la vista del periódico! Pues incluso detrás del periódico te oí gritarle. ¡Eso era necesario! ¡Ella solo quería una botana! ¡Ay! ¡Todo es culpa tuya! ¡Tú eres demasiado suave con ella! ¡Pero ese era nuestro plan! ¡Ser más suaves! ¡Es cierto! ¡Yo soy la culpable de todo! Bueno, bueno, ya no llores. La vamos a encontrar. Eso supongo. ¡Un toro! ¡Es un toro! ¡Obvio no! ¡Tiene orejas de burro! ¡Él es un burro! ¡Claro que no! ¿Cómo que un burro? ¡Está claro que es una oveja! ¿Pero por qué? ¡Porque Ariel tuvo que escaparse! ¡No puede ser! ¡Logró escaparse de nuevo! ¡Vamos abajo antes de que las demás escapen también! Todo esto es muy extraño. Chicos, vámonos de aquí. Sí, andando. Nuestra Ariel es la reina del escape. ¡Debería tener una medalla! ¿Por qué? ¿Les parece esto normal? Cuando vivas aquí un poco más, también querrás escapar. ¡Auch! ¡No nos dejaron casi nada! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya regresé! ¡Ariel! ¡Mi niña hermosa! ¡Sabíamos que nos encontrarías! ¡Me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes! ¡No volveré a esa casa nunca más! ¿No te trataron bien allí? ¡Les voy a dar su merecido! ¡No, no, no! ¡Eso lo que hay es como una prisión! ¡Y prefiero vivir en un basurero! ¡Pero con el amor de ustedes! ¡Oh! ¡Te hemos estado esperando todo este tiempo! ¡Mira lo que encontramos para ti! ¡Ahora tendrás tu propio lugar donde dormir! ¿Acaso es una cuna de verdad? ¡Sí! ¡Lo habíamos estado buscando desde que nos quitaron tu custodia! ¡Y todo solo porque te mecíamos en una hamaca de periódico! ¡Esto está genial! ¡Es poco probable que quepa en esta cuna! ¡Pero ahora no podrán quejarse del periódico! ¡Ay, no, no, yo no! ¡Vamos, tú ve! ¡No, tú! ¡Mejor aún, tú ve! ¡Ay, no! Eva, Alice, hola, ¿cómo están? ¡Hola, estamos bien! ¿Pero tu hermana se escapó? ¡Ay, eso no importa, Ariel es afortunada! ¡Sí, tuvo suerte de escapar! ¡Y adivinen qué! ¡También lo iremos! ¿Es en serio? ¡Por supuesto! ¡Ajá! ¡Estamos ansiosas por irnos de fiesta! ¿Pero sus padres son tan estrictos que las van a castigar? Y además escaparse justo antes de la clase con tu papá es una locura. ¡Es una locura quedarse aquí! Así es, ¿y vamos a hacer?
lo que queramos. ¿Por qué no se lo piensan? ¡Demasiado tarde! Chin, ¿qué le vamos a decir a su papá? ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Ok, escriban el tema. Esperen, ¿dónde está Alice y Eva? ¡Ellas! ¿Qué hay con ellas? ¡Ellas escaparon a una fiesta! ¿Qué? ¡Les voy a dar una lección! ¡Ay, tú, Donnie! Bueno, ¿qué? Realmente le tengo miedo. ¡Ay! Es mi primer día en mi nueva escuela. Estoy tan nerviosa. No te preocupes, hija. Todo va a estar muy bien. ¡Oh! ¡Hola! Voy a estudiar en la misma escuela que ustedes. ¡Qué extraño! ¡Oh, hola! ¿Por qué nadie me quiere saludar? Bueno, tal vez no te escucharon o no hablan con gente a la que no conocen. Pero ni siquiera voltearon a verme. Vamos, no inventes cosas. Y además tú viniste a la escuela para estudiar, no a conversar. Pero necesito amigos. ¿Y para qué necesitas amigos? Ya tienes a una nueva familia. Pero... Muy bien, ya es suficiente. Hora de entrar. Muy bien. Muy bien. Oh, sí. ¡Qué bien te mueves, Eva! Gracias, tú también bailas bien. ¿Acá? Alice, ¿quieres bailar conmigo? Suena tentador. Oigan, chicas, ¿y si salimos después de la escuela? Ya veremos. Sí, lo pensaremos. ¡Así quería encontrármelas! Salgamos ahora. ¡Papá! Nosotras solo estábamos... ¿Qué hacen aquí? ¿Están perdidas? Sí. Las voy a llevar personalmente a la casa. ¿A qué es este circo? A ver, quítense eso. ¡Pero papá! Nada de sus pero papá. Hablemos en la casa. Por cierto, ya se enteraron. En la escuela hay un alumno nuevo. Sí. Dicen que María está loca por él. Creo que es él. ¿Es el nuevo? Pero qué guapo es. Wow. Tina, mira qué chico tan guapo. Es un chico normal. No entiendo. ¿Por qué ella no me volteó a ver? ¿Qué tal, hermosa? Hola. No te hablaba a ti. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Preciosa? ¿En serio? ¿Te funcionan esas cosas? Bueno, de hecho, sí. ¿De verdad? Sí. Está bien. Al parecer ese truco no sirve en mí. Vamos, Kitty, hay que irnos. Ojalá me hubiera dicho preciosa a mí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué rayos fue eso? Ay, pues bien. Ahora es mi objetivo. ¡Christy! ¿Qué crees que hicieron tus hijas? Dime qué han hecho. Me las encontré a las dos en la discoteca. ¿Qué? ¿En la discoteca? ¡Sí! ¡Estaban con unos chicos! ¿Qué les pasa? ¿Están locas? ¿Hablaron con chicos a nuestras espaldas? ¡Mamá! ¡Solo estábamos bailando! ¡Olvídense de los bailes, porque esto es inaceptable! ¿Pero por qué? ¡Ni siquiera hicimos nada malo! ¡Están muy jóvenes para andar con chicos! ¡Pero tenemos 16 y eso es normal! ¡No quiero nada de pero! ¡Su tarea principal es estudiar mucho! ¡Vayan a sus habitaciones ahora! ¡Pero esto es muy injusto! ¡Ya! ¡La conversación se acabó! ¡Váyanse a su cuarto! Hola, ¿qué tal? No nos han presentado. Soy Zack. Y yo, Kitty. Y yo soy Tina. Adiós. Oh, Tina, escucha. Se acerca el baile de la escuela. ¿Quieres venir conmigo? Zack, estoy ocupada. ¿Acaso no lo ves? Zack, si quieres voy contigo. Ya que a Kitty le gusta, significa que no está tan mal. Tina, ¿qué te parece? Bueno, está bien. Iré al baile contigo. Pero yo también quería ir. Pero él me invitó a mí, ¿qué no entiendes? Pues a ver qué dice papá sobre esto. Hola, papá. Tina va al baile con un chico. Bien, entonces iré a buscarte mañana. Sí, está bien. Oh, un segundo. ¿Sí, papá? ¡No! ¡Nada de bailes! Kitty, ¿eso fue obra tuya?
Ay, ¿por qué yo? ¿Yo no fui? ¡Maldita sea! ¡Mi papá no me va a dejar ir al baile! No te preocupes, yo hablaré con tu padre, solo márcale. Puedes ir a hablar directamente con él. Mi papá es Mr. Nate, el profe de mate de nuestra escuela. Bueno, sí, está bien, ¿qué tengo que perder? Gracias. ¿Listo? Modo seriedad activado. ¡Buenas tardes, señor Nate! Hola, ¿qué tal? ¿Eres el nuevo? ¡Sí, soy Zach! ¿Tienes alguna pregunta de matemáticas? No realmente. Vine a hablar con usted acerca de Tina. ¿Acerca de Tina? Sí, fui yo quien la invitó al baile. Ella no va a ir al baile, ya se lo dije. ¿Pero por qué no? ¡Todas las chicas sueñan con ir al baile! ¿Eso piensas? ¡No todas son así! ¡Señor Nate! ¿Acaso quiere que Tina lo odie por el resto de su vida? No. Entonces, déjela ir al baile. Estará bajo mi vigilancia. Yo la acompañaré y supervisaré que todo salga perfecto. Eres muy insistente. Escúchame bien. Si mi esposa lo aprueba, entonces dejaré que Tina vaya al baile. Ven a cenar con nosotros. Será un placer. Nos vemos. Zach, cuéntanos algo sobre ti. Yo hago mucho deporte y me gustan las bellas artes. ¿Deporte y bellas artes? Eso suena maravilloso. Por cierto, me gusta dibujar, Zach. Ajá, genial. Kitty, basta. No te cedieron la palabra. ¿En serio? ¿Me hace falta un permiso para decir una palabra? Exactamente, jovencita. Creo que tenía más libertad en mi orfanato. Kitty, estamos cenando. Por favor, compórtate. Esas niñas adoptivas solo dan problemas. ¿Entonces qué, Christy? ¿Que Tina y Zach vayan al baile? Zach es un chico muy decente. Claro que van a ir. Mamá, papá, ¿podemos ir al baile? ¿Las dejaremos? Por favor, por favor. De acuerdo, que vayan. Solo manténganse juntas, ¿sí? ¡Hurra! ¡Gracias! Gracias por la cena. La velada fue bastante interesante. Extraña, ya dilo. Pues sí, un poco. Bueno, ¿nos vemos en el baile mañana? Por supuesto, nos vemos. Me alegro de haberte invitado. Yo también estoy feliz. Ok, entonces, hasta luego. No, Zach, aquí no. Mis padres podrían vernos. Bueno, entiendo. Entonces, adiós. Adiós. ¿Tina? Se me olvidó una cosa. ¿De qué se trata? Mira, para ti. ¿Y qué es esto? Un regalo de la buena suerte. Por haberme invitado al baile. Eres muy dulce. Bueno, adiós. Me voy antes de que mis padres me vean. Miren los vestidos que encontré para ustedes. Bueno, no está tan mal. ¡Ay, no! ¡No usaremos eso! ¡Tú, cállate! Son realmente largos y oscuros. ¡Sí! ¡Parecen más sacos que vestidos! ¡Son vestidos bonitos! Mira este de aquí, es un mini vestido genial. No, mini vestidos no, y eso no está en discusión. Yo no iré vestida así. Mejor nosotras elegimos el vestido. No, yo voy a elegir lo que se pongan. Confíen en su mamá. Pues yo tengo otro plan. Creo que no necesitas decirme cuál. Y entonces yo le dije, ah, yo, así no te aproximas a mí. I'm sweetening it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. ¿Acaso son Alice y Eva? Wow, no esperaba verlas con esos looks. Se ve simplemente wow. Hola chicos, ¿les gustan nuestros vestidos? ¡Se ven impresionantes! Es que pensamos, ¿por qué no hacer que esta noche sea especial? Chicos, este será el baile más genial de todos. Oigan, ¿ya vieron a esa pareja? ¡Esos son solo Tina y Zach! ¡Se ven tan bonitos juntos! Damas y caballeros.
caballeros, ha llegado el momento que estábamos esperando. Veamos quiénes son el rey y la reina de este baile. ¡Zack y Tina! ¡Zack! ¿Escuchaste? ¡Somos los reyes del baile! Por supuesto, ¿acaso lo dudabas? ¡Tina! 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 Estas coronas son para ustedes. Gracias a todos. Estoy tan emocionada. ¡Zack tenía que ser mío! Y ahora, continuemos con la fiesta. Sí. Oye, tengo una idea para pasar la noche de forma interesante. ¿A qué te refieres? Salgamos a una cita, solo tú y yo. ¿Es en serio? Sí, nos escapamos de aquí. Suena romántico, hay que huir. Uy, ojalá que ese baile esté yendo bien. Estoy preocupada por las chicas. Todo estará bien, están bajo el cuidado de Zack. ¿Escuchaste eso? Creo que viene de la cortina. ¿Quiénes son ustedes? Yo te dije que nos descubrirían. Responde ahora mismo a mi esposa, o si no, llamaré a la policía. No, no lo hagas. Somos los padres de Ariel. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y qué es lo que necesitan? Ariel no está aquí. Lo sabemos. Ella está con nosotros. ¡Oh! ¡Devuélvanos a nuestra hija! ¡Sí, claro! ¡Ella es nuestra hija y no la enviaremos otra vez a esta prisión! ¿Y entonces para qué vinieron a esta prisión, eh? ¿Eh? ¡Para recoger su juguete favorito! ¡Y esto también! ¡Ey! ¡Regrésenos a nuestra hija y al juguete! ¡Y a mi conejo favorito! ¿Por qué no nos alcanzan? ¡Alto ahí los dos! Yo los alcanzo, ¿sí? ¿Por qué me casé con él? Parece que no veremos a Ariel. Espero que las demás estén bien. Ojalá. Chicas, podemos entrar. ¡Uy! ¡Uy! Alice, Eva, ¿qué vestidos son esos? Les había dicho que no quería vestidos cortos. ¿Y dónde diablos está Tina? ¿Por qué rayos regresaron sin ella? Bueno, ¿no escucharon la pregunta? ¿Dónde está su hermana? Bueno, ella... venía atrás de nosotras. Tina se escapó con Zack. ¿Qué? Ok, tenemos que encontrarla ahora mismo. Nate, adelante, vamos. Sí, vamos, cariño. ¡Estás loca! ¡Nos van a castigar! No, a nosotras para nada. ¡Mira y verás, rata! Tina, eres tan hermosa. Gracias, Zack. Esta es la cita más romántica de mi vida. Y también la única. ¿Sabes qué podría hacerlo aún más romántico? ¿Y qué sería? Que nos besemos. ¡Tina! ¿Qué rayos crees que haces? ¡Mamá! ¡Esto no es lo que ustedes creen! ¡Sí! ¡Esto es solo un malentendido! ¿Te vienes a la casa ahora mismo, oíste? ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué se la llevan? ¡Eso no es asunto tuyo, Zack! ¡No dejaremos que te vuelvas a acercar a nuestras hijas! ¡Pero, señor Nate! ¿Y no volverás a salir con nuestra hija? ¿Te quedó claro? ¡Pero, mamá! ¡Zack! ¡Ay! Ya da igual. Lo importante es que fui rey. ¡Me avergonzaron delante de Zack! ¡No vuelvas a mencionar ese nombre! ¡Olvídalo por completo! ¡Tómala! ¡Pero no lo voy a olvidar! ¿Así? ¡Todas están bajo arresto domiciliario! ¡Por un mes! ¿Qué? Escuchen bien. No van a poder salir de casa y no se podrán comunicar con nadie. ¿Pero por qué? Así que quieren saber por qué. Pregúntenselo a Tina, que ella se los explique. Lo que sea que ella hiciera, ¿qué tenemos que ver nosotros? Son sus hermanas, así que el castigo será para todas. Yo no soy su hermana y eso no es nada justo. ¡Eso es justo, señorita! ¡A su habitación ya! ¡Rápido! ¡Oh, Nate! ¿Qué vamos a hacer con estas hijas tan traviesas? No te preocupes, cariño. El arresto domiciliario les enseñará a respetar a sus padres. ¡Ojalá! ¡No! ¡Esto ya fue demasiado! ¡Ni siquiera hemos hecho nada y estaremos atrapadas en casa durante una semana! ¡No, yo ya tuve suficiente! ¡No podemos ir a bailes ni conocer chicos! ¡Y todo es gracias a ella! ¡Ya me estoy volviendo loca! ¿Por qué debemos pagar por culpa de Tina? ¡Eso no es nada
bien? ¡Hurra! ¿Qué está pasando aquí? ¡Empacamos nuestras cosas! ¿No lo ves? ¿También planean escaparse? Sí, y no vendrás con nosotras. Yo les voy a contar a mamá y papá. ¡Oh! ¡Alto ahí! Solo intenta ir a decirles algo y te daremos una buena paliza. Sí, sí. Tu vida en un orfanato te parecerá un cuento de hadas. De acuerdo, me callaré. Así está mejor. Estaremos mejor sin ustedes dos. Como nosotros sin ti. Y ahora vayamos hacia la libertad. ¿A dónde van? ¿Con sus maletas? ¿Quién sabe a dónde habrán ido? ¿Realmente se escaparon? Chicas, la cena ya está lista. ¿Dónde están Alice y Eva? Están durmiendo. Sí, se cansaron por lo del baile, supongo. Pero ya pasó una semana. ¡Alice! ¡Eva, despierten! No lo entiendo. ¡Nate! ¡Nate, rápido, ven aquí! ¿Qué pasa, cariño? ¡No están! ¡Alice y Eva se escaparon! ¡Eso es! ¡Esta es la última vez que una de nuestras hijas se nos escapa! ¡Les asignaré un guardián para que ni una de ustedes vuelva a pensar en escaparse! ¡Ay, vaya! ¡Estamos fritas! ¡Ajá! ¡Oh, Zack! ¡Hola! ¡Alto ahí! ¿Qué sucede? Solo quería saludar a Zack, señor guardián. Está bien, no te preocupes. Zack, ¿ni siquiera estás feliz de verme? ¡Va a clase! ¡Ahora! Tenemos clases diferentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Dividirte? ¡No! Te llevaré a ti primero y volveré por ti después. ¡Uy, Zack! ¡Estás tan ocupado! Seguramente nadie te deja vivir en paz. Sí, y de alguna manera aún así estoy aburrido. Bueno, nuestro castigo ya se acabó, así que ahora será más divertido. ¡Felicidades por tu libertad! Bueno, si es que se le puede llamar libertad a eso. Papá nos asignó a un guardián, ¿lo viste? Sí, lo noté. Entonces te sugiero que vengas a jugar conmigo tenis. ¡Qué buena idea! ¡Vayamos! Dame la mano. ¿A dónde vas? Al baño. ¿Me vas a acompañar al baño? Por favor, no me digas que vas a entrar al baño conmigo. Te voy a esperar afuera. Eso espero. ¡Súper! Ahora veamos cómo me controlas, guardián. Ah, ok. Ahora Zack tiene en su horario tenis. ¡Zack, hola! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? ¿Estás jugando con Kitty? ¿Qué tiene de malo? ¡Ya lo perdiste, hermana! ¡Ya es suficiente! ¿Puedes hablar conmigo? ¡Ey, me estás distrayendo! ¡Tina, déjanos jugar! ¡Tu tiempo ya pasó! ¿Por qué? ¿Por qué ahora me ignoras? Te escribí y te llamé. Me escapé de este guardia para hablar contigo. ¿Y a ti? ¿A ti ni siquiera te importa? Pues resulta que no. ¿Pero por qué? Así son las cosas. Todo es por culpa de Kitty, ¿verdad? Sí, quizás sea por Kitty. ¿Pero cómo has podido? Yo confié en ti. ¿Y tú? A ver, no te pongas histérica. ¡Kitty, continuemos! ¿Pero por qué? ¿Por qué sé que me dejó abajo? ¿Y por qué mi hermana me traicionó? ¿Por qué mis padres no me dejan ser feliz? ¡Qué vida tan horrible tengo! ¡Así que ahí estabas! ¡Te lo advertí! ¡No dejes la escuela sin mí! Solo estoy jugando tenis. ¿Y dónde está tu hermana? Ella estaba por aquí. Ya lo veo. Te llevaré a tu casa ahora mismo. ¡Déjame ir yo! ¿Qué ni se te ocurre escapar como a tu hermana? ¡Zack! ¡Ayuda! ¡Sálvame! Claro. Vaya familia. ¡Nuestras hijas están aquí! ¡Tomen! ¡Ya mejor enciérrenla! ¡Ten cuidado! ¿Y dónde está Tina? ¡Esa descarada! ¡Solo me engañó y luego se escapó!
¿Qué? ¿Cómo se escapó? ¡Por la ventana! ¿Y entonces para qué te contratamos? ¡Tú tenías que controlarlas! ¿Sabes una cosa? ¡Controla esas bestias tú misma! ¿Cómo que bestias? ¡Nuestras hijitas! ¡Ya no están aquí! ¿Y qué hay de mí? Tú eres adoptada. Pero yo sigo siendo su hija. Sí, 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 Kitty. Por supuesto. Ay. Ahora serás nuestra única hija. Y no volveremos a cometer los mismos errores. Sí, nosotros vamos a ser los mejores padres para ti. ¿Lo dicen en serio? ¡Claro que sí! Así que nunca más volverás a ir a la escuela. Y desde ahora nunca podrás salir de esta casa, ¿me entendiste? ¡Nunca! ¡Nunca jamás! ¿Qué? ¿Qué pensaste? ¡No vas a poder escaparte de nosotros, cariño! Chicos, muchas gracias por ver nuestro interesante video. Díganos si les gustó, si les gustaron nuestros looks, ¿qué les pareció el guión? ¿Están satisfechos con el final? ¡Sí! Hoy estamos aquí de nuevo. Como habrán notado, algunos de nuestros vlogs son últimamente inusuales. Hoy les recordamos nuevamente sobre nuestro concurso de camisetas giga ricas. ¿Todos se acuerdan? ¡Sí! Bueno, para ustedes suscriptores, lo duplicaremos, así que les recordaremos las reglas y condiciones. Por supuesto, necesitan estar suscritos, porque si no, no entiendo cómo nos están viendo. ¡Es imprescindible! ¡Es muy necesario! La campana también importa. En general, todo es imprescindible. Los likes, dejar comentarios y díganos tres artículos en un paquete que podamos darles, que puedan ser merch. Digamos un bolígrafo y una libreta y le ponemos un nombre, por ejemplo, Kit Escritor. Ir a la escuela. Sí. Es decir, pongan tres artículos que puedan convertirse en merchandising. Tal vez puede ser una funda eso para sería teléfono genial. O algo. Sería genial. Asegúrate de escribirnos. Escribe tus opciones y las implementaremos. Este no es nuestro primer ni el último sorteo que tenemos. Sí, chicos, y revisen si hicieron todo como lo explicamos en las condiciones, porque si no siguen bien las reglas... Entonces, lamentablemente, no estarán entre los ganadores. También es necesario e importante pedir permiso a tus padres para participar en el concurso. Eso es fundamental. En caso de que sí, no dudes en escribir tu comentario y revisar las respuestas. Porque en un concurso pasado hubo chicos que simplemente no respondieron. Ellos ganaron y quién sabe, tal vez seas tú o eres tú quien ganó. No, y no te fijaste. Así que asegúrate de revisar los comentarios y si respondimos, entonces te tendremos algún tipo de interacción y les podremos enviar su premio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien dicho! Así que chicos, si les gusta esto, si les gustan nuestros sorteos, este no será la última vez. Haremos otros en el futuro. No solo un par, sino sí, muchos. Sigue mirando, comentando y siendo activo. Comparte con tus amigos. Y si no tienes amigos, entonces haz algunos. Y esperamos que vayas a ser tú quien gane ahora este concurso. Les deseamos a todos buena suerte y que disfruten viendo nuestros... ¡Lumbres! No sé ni por qué regañarlas. ¿Qué? Oh, ¡perdón! ¡Tina, ya pasó! ¡No, ya lo sé! ¡Eres un pollo! ¡Tú eres el pato! Uy. Así no es. No sé en qué estaba pensando. Un chicle. No me he ido, yo simplemente quería decir ahora algo. No, Zack. ¿Y por qué no? ¿Se supone que me quede callado? Les voy a mostrar una cosa. Así es como grabamos las cosas. Como en el cine. Perfecto. Wow. ¿Y
bien, aquí está nuestra nueva casa. ¡Wow! Pues no está nada mal. ¡Oh! Aquí pondré mis blusas. Aquí mi maquillaje. Y aquí... y aquí... Un momento. ¿Dónde está su hermana? ¡Ah, ¡Eva! ¡Creo que olvidamos a Eva! ¡Aquí estás! ¡Hurra! ¡Casa nueva! ¡Hurra! ¡Casa nueva! ¡Casa nueva! ¡Una flor nueva! Papá, ¿por qué nos mudamos en realidad? Bueno, verás, hijo, lo que pasa es que en esta ciudad ahora vive su nueva... Buenas tardes. ¡Mamá! Hijos, les presento a Ariel. Ella ahora vivirá con nosotros. ¡Qué encantadores! ¡Puchi, puchi! ¡Seguro que nos llevaremos muy bien! ¡Guau, qué linda blusa! ¡Ay, gracias! Parece simpática. ¡Perfecto! Entonces yo los dejo con Ariel y ahora me voy al trabajo. Solo no los maltrates, querida. ¡Por supuesto que no! Bueno, adiós, querida. De helado. Ahora hará lo que yo diga. Así será. Oye, ¿qué está pasando? Sí, papá dijo que debías tratarnos bien. Su padre siempre dice tonterías. ¡Es una estupidez! ¡No digas grosería! ¡Ay! ¡Ni lo sueñes! ¡No eres tu estúpida lista! ¡Además, tú no eres mi madre! ¿Cómo te atreves? ¡Basta! ¡Me voy! ¿Quieres ser mi madre? ¡Qué mamá ni qué nada! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estás, sinvergüenza? ¡Te encontraré! ¿Me oyes? ¡Te encontraré! Parece que encontré el lugar perfecto para esconderme de esa tirana. ¡Será la habitación secreta ideal! ¡Sí! ¡Zack! ¿Estás aquí? ¡Zack! ¿Estás aquí? ¡Detente! ¡Soy yo! ¡Zack! ¡Zack! ¿A qué haces aquí? ¿Y nosotras qué hacemos aquí? ¿Y dónde estamos? Parece que encontré algún tipo de sótano. Y lo mejor es que esa loca no sabe de su existencia. De todas maneras, ¡los encontraré! ¡Ajá! ¿Dónde se escondieron? ¡Los atrapé! ¡Tiene que ser una broma! De todos modos, los encontraré. Yo iba caminando y luego... ¡zas! ¡Ah! Y caí en este sótano. Y lo más interesante es que Ariel pasó como 100 veces por aquí y ni siquiera se dio cuenta de que era el sótano. Parece que este lugar es realmente secreto. Por eso tenemos que hacer de esto una habitación. ¡Yo no quiero dormir en el suelo! Hay que decorar todo aquí. ¿Pero cómo? No se preocupen, ya tengo todo planeado. Aquí está. Necesitamos comprar todo esto. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos de compras mientras Ariel está distraída. ¡Hurra! ¡Voy a comprarme dulces! Eva, ¿cómo que dulces? Vamos por decoración. Ah, pues justamente los dulces serán mi decoración, tontita. Ya vámonos, pero... ¡Shh! Sí. ¡Con cuidado! Parece que no está aquí. Vámonos. ¿A dónde creen que van? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Quiero dulces! En tus sueños. No irán a ninguna parte. Le diremos todo a papá. ¿Y a quién crees que va a creerle? ¿A tres mocosos o a su amada nueva esposa? ¡Rápido, síganme! ¡Ay, Eva, no le hagas caso! Verán, hasta que no ordenen toda esta ropa, no irán a ningún lado. ¿Qué son esos trapos?
¡No son trapos! ¡Es mi ropa! ¡Hagan lo que les dije! ¡Qué bruja! Estaremos toda la noche ordenando esto. ¡Ya sé! ¡Hagamos el desafío de 100 capas de ropa! Eva, ¿cómo que el desafío de 100 capas de ropa? ¿Acaso olvidas nuestro plan? Ya no confío en ella. Oye, puedo escucharlos. No quiero que me lances para ella, ¿entiendes? A ver, ¿qué hacemos con todo esto? Si seguimos así, no podemos ir de compras. ¡Creo que tengo una idea! ¡Ay, Eva! ¡No vamos a hacer el desafío de 100 capas de ropa! ¡No hablo de eso! Así está mejor. ¡Y la última! ¡Parece que no olvidé nada! Ya ve todo como lo pidió, señora Gruñona. Todo listo. ¡Qué extraño! ¿Tan rápido? ¿Y dónde está su hermana? Pues somos jóvenes y ágiles, a diferencia de algunos. Y Tina creo que fue a sacar la basura. ¿Entonces qué? ¿Ya podemos irnos? Pero... Nada de peros. Un trato es un trato. Está bien, pero debes volver a casa en una hora. No, sino que extrañarás a tus queridos hijos. No te pases de listo. Ya. Permiso para retirarnos. ¿Y tú qué esperas? ¡Corre! ¡Ah, cierto! Y hay que pasar por Tina. ¡Oh, sí! Necesito esto, esto y esto. Y obvio, esto también. Y... Necesito esto, esto. Y obvio esto también. Bueno, no soy una chica inmadura que hace compras impulsivas, así que debo usar la razón. ¡Ay! ¡Lo necesito urgentemente! Bien, claramente. Necesito esto. Y esto también. Bueno, si la ropa necesita probarse, entonces los dulces necesitan... ¡Saborearse, por supuesto! ¡Está muy rico! ¡Voy a llevar más! ¡Ay, los necesito mucho! ¡Todos están muy ricos! ¡Los llevaré todos! ¡Cuidado! ¡En guardia! ¿Crees que puedes asustarme con esto? Tengo algo aún mejor. ¡Mi belleza! ¡Oh! ¡Ay! De todos aquí, yo tengo el arma más genial. ¡Cuídense! ¡Ay! ¡Nos atacan! ¡Tina, te protegeré! ¡Vaya guardaespaldas! Bueno, ya jugamos suficiente. Vámonos a casa, porque no quiero volver a escuchar los gritos de esa loca. ¡Hey! ¡La loca eres tú! Hablo de Ariel. ¡Ah! Justo eso pensé. ¡Esperen! Necesitamos pagar todo esto. ¿Por qué me miras así? ¡Yo no tengo dinero! ¡Uy! ¡Siempre Eva al rescate! ¡No me lo agradezcan! ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Qué? ¿A esto le llaman pago? Aunque... ¿Qué más da? ¡Tina! ¡Date prisa! ¡Te mueves como tortuga! ¿Qué quieres que haga si está pesado? No debiste haber traído tantas cosas. Dime, ¿para qué quieres tantos cojines si solo tienes una cabeza? ¡No entiendes nada! ¡Todo esto es necesario! ¡Oigan! ¿Y qué hay de mí? ¡Espérenme! ¡Pero qué rufianes! ¿Pensaron que no los vería? ¡Oh, felicidades! Tienes muy buena vista, aunque es extraño considerando tu edad. Oh, ¡cómo fastidias! ¿Te crees muy inteligente? Más inteligente que algunos. Sé que me engañaron. Encontré mis cosas en la bañera. ¡Oh, sí!
escondieron de ti solas. Nadie quiere tratar con alguien tan malvada como tú. ¡Entren a casa! ¡No se saldrán con la suya! ¡Ah, ya vamos! ¡No grites tanto! ¡Espantarás a todos los vecinos! ¡Les dije que se apuraran! ¿Por qué tardan tanto? Ay. No dejaré que mis dulces se congelen afuera. ¡Qué bueno que la habitación secreta tiene una entrada desde fuera! ¿Bien? ¡Eva! ¡Apúrate! ¡Zack no puede distraerla por mucho tiempo! ¡Baja las cosas! ¡Uy! ¡Espera! ¡Uy! ¿Bien? ¿Oh? ¡Ahora todo está en orden! ¡Oye! ¿Estás lista? ¡Estoy lista desde hace rato! ¡Pásamelas ya! ¡Solo ten cuidado! ¡Es un cargamento muy frágil! ¡Galletas! ¡Solo intenta romper una! ¿Y dónde están mis cosas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, claro! Creo que eso servirá. ¿Lista? ¡Ajá! ¡Ahí voy! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Estás viva? ¡Viva! ¡Claro! ¡Compraste muchas almohadas y juguetes! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ahí te van las últimas bolsas! ¡Las de Zack! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién inventó estas cuerdas tan incómodas? ¡Tina! ¡Ahí te va! ¡Las tengo! ¡Perfecto! ¡Parece que lo logramos! ¡Y ahora atrápame a mí! ¡No! ¡No estoy lista! ¡Era un chiste! ¡Bien! ¡Espérame allá abajo! ¡Ya voy para allá! ¡Bien! ¡Este rincón es mío! ¡Entonces el mío será este! ¡Listo! ¡Ya tengo mi cama! ¡Entonces este será mi rincón! No. ¡Oh, wow! ¡Me encanta este lugar! ¡Las paredes son tan húmedas y pegajosas que ni siquiera necesito pegamento para los pósters! ¡Bien! ¡Yo pegaré dulces en el techo y caerán directo a mi boca mientras duermo! ¡Wow! Y yo colgaré todos mis dispositivos en la pared y podré jugar con varios de ellos al mismo tiempo. ¿Bien? No. ¡Ay! ¡Rayos! Creo que mejor usaré cinta adhesiva. Lástima que se rompió el teléfono, aunque no importa, compraré uno nuevo. De todas formas, papá es rico. ¿Qué le vio en esa? ¡Ariel! Sí. ¿Acaso no se da cuenta de que es una loca agresiva? ¡Oh! ¿Cómo es posible que un padre tan tonto tenga hijos tan inteligentes? Vaya, y que lo digas. Y ni siquiera tiene tiempo para anotar las cosas. ¡Siempre está trabajando! Bueno, no hablemos de cosas malas. Terminamos de decorar antes de que Ariel empiece a buscarnos. ¡Ay! Parece que quedó bastante bien. Sí, me gusta. A mí también. Oigan, ¿dónde se metieron? ¡Vengan ahora mismo! Ya me tiene harto. Bueno, vamos antes de que arme un escándalo. ¿Dónde rayos estaban? ¡Los busqué por todas partes y no pude encontrarlos! Y no nos encontrará. ¿Ya vieron el desorden que hay en la casa? ¡Es un desastre! ¡Horrible! Y su padre no tarda en llegar. ¡Pero si es tu desastre! Dijiste que no hemos estado aquí todo el día. ¡Uy! Es cierto. Entonces, cuando llegue tu papito, así le diré. Lo siento por el desorden. Todo es culpa mía. Eso está perfecto. Trato hecho. ¿En serio me crees? ¡Qué niños tan ingenuos! ¡Limpien todo eso de inmediato! ¡Diré que lo hicieron ustedes!
¡Estás demente! Sí, papá dice que mentir es malo. Pues su papá también dice que ustedes son niños buenos y lindos. ¡Ya ven que tan seguido se equivoca! ¡Ya me tiene harto! ¡Ojalá pudiera agarrarla y... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Al menos evita hacerlo frente a mí, desalmado! Lo siento, Eva. ¿Qué hacemos ahora? No quiero limpiar todo esto. ¿Y a quién sí? ¡No! Tengo una idea. Creo que sé lo que estás pensando. Es como si estuviéramos jugando a las escondidas, solo que con basura. ¡Ya quedó listo! ¡Gran idea, Zack! ¡Cielos! ¡Fue tan divertido! ¡Deberíamos hacerlo más seguido! Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, tal como lo pediste, todo limpio y ordenado. ¡Qué extraño! ¿Qué rayos es esto? ¡Son nudos! ¡Suficiente! ¡Están perdidos! Recibir. ¡Hey, hola, querida! ¡Hola, chicos! ¡Van a recibir tantos dulces como quieran! ¡Hurra! ¡Papá! ¡Por fin regresaste! ¡Papá! ¡Ariel nos ha estado molestando! ¡Sí! ¡Ya no podemos soportarlo más! ¡Basta! ¿Cómo es que pueden decir algo como esto? ¡Ariel acaba de mudarse con nosotros! ¡Ella simplemente está estresada! Y ustedes hablan tan mal de ella. ¡Sí, querido! ¡Estoy estresada! ¿Qué? ¿Acaso no lo ven? ¿Quién les enseñó tan malos modales? Bien, quiero que se disculpen con Ariel de inmediato. ¡Eso es imposible! ¡Ella no se lo merece! Al menos tú no me decepciones. ¡Lo siento, Ariel! ¡Cobarde! Por supuesto que los perdono, chicos. Vamos a comer. Oh, tengo tanta hambre. Yo no tengo hambre. Creo que todos deberíamos comer saludablemente. Ah, querido, espero que no te molesten unos pequeños cambios. Bueno, pues, comer saludable es algo muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué hay slime en mi plato? ¿Acaso lo sacaste de la cañería? Chicos, ¿pero qué les pasa? Deberían estar agradecidos de que Ariel se preocupe tanto por ustedes. Sí, gracias, Ariel, por intentar envenenarnos para que no vayamos a la escuela. Yo de por sí no voy a la escuela. ¿Estoy envenenada? Ay, miren, de ninguna manera voy a comer esto. Oh, a esto es a lo que llamo comida deliciosa. ¿Qué es esto? Es zanahoria, muy buena para la vista. ¿Pero qué hace en mi bolsa de snacks? Fui yo quien la puso ahí. Sabía que ibas a agarrarla. Pero tenemos que comer comida saludable. ¡Suficiente! ¡Esto es el colmo! ¡Puchi! ¡No pienso comer esa cosa! Está muy rico, querida. Eres un encanto. ¡Todo esto es una locura! ¿Qué rayos es esto? ¡Ay, basta! ¡Muchas gracias por la cena! Creo que yo también me voy. Sabía que no debía haber venido aquí. ¡Yam, yam! ¡Qué bueno que nos abastecimos de snacks y dulces! Sí, fue la mejor idea de todas. La mía no tanto. Los dulces con sabor a pared no son tan ricos. ¡Ahí te va! ¡Justo lo
que necesito. Porque la miro y pienso, algo falta. Eres un genio, Zack. Es una lástima que papá se haya puesto de su lado. Sí, me parece demasiado sospechosa. Y se nota que no le importa mucho a nuestro papá. Deberíamos averiguar qué está tramando. ¿Crees que oculta algo? ¿Quizá quiere robar mis dulces? Sí, claro. Que lo intente. Vaya, no quiero subir. Podría encontrarme con Ariel. ¿Qué tal si nos quedamos a dormir aquí? ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Nuestra primera noche en la habitación secreta! ¡Oye, no grites! ¡O van a descubrirnos! ¡Ay! ¡Qué aburrido eres! ¡No soy aburrido! ¡Sí lo ¡Tú eres! ¡Tú eres la aburrida! ¿Qué haces? ¡No molestes a la bebé! ¡Ya verás! ¡Oye, tú eres la bebé! ¡Tomen esto! ¡Ya, ya! ¡Decidido! Esta noche nos quedaremos a dormir aquí, ¿de acuerdo? ¡Oigan, mocosos! ¡A levantarse! ¡Lárguense a la escuela! ¡Y déjenme descansar de ustedes! ¡Tina, Eva! ¡Despierten! ¡Qué raro! ¡Zack, inútil! ¡Levántate! ¡Por nada del mundo! ¡Quiero verte en casa hoy! No entiendo nada. ¿Pero qué hora es? Tal vez ya están en la escuela. Seguro que ya están allá. ¿Dónde más podrían estar? Ni modo que en el sótano. Pues bueno, en ese caso... ¡Epa! ¡Aló! ¡Sí! ¡Todo perfecto! ¡Simplemente maravilloso! ¡Rayos! ¡Estoy aquí! ¡Chris no sospecha nada! ¡Oh, vaya! ¡Eso sí que es interesante! Solo que sus niños son una verdadera molestia. Por cierto, aún no logro encontrarlos. A lo mejor se esconden. ¿Han visto dónde se esconden? Los niños son una molestia. Creo que queda muy poquito para convencer a Chris. Y va a poner absolutamente todo lo que tiene a mi nombre. ¿Qué? Así que puedes comenzar a empacar las maletas para ir a las Maldivas, amor. ¿Amor? Bueno, voy a seguir actuando como si fuera una esposa diligente. Besos. ¡Ah, qué bruja! Sabía que eras detestable, pero no tenía idea de cuánto. Bueno, después de lo que hiciste, no creo que dures mucho aquí. Este es el adorno favorito de papá. A veces, incluso pienso que lo quiere más que a mí. Bien. Y seguro papi vendrá muy hambriento del trabajo. ¿Qué tal si pegamos unas cuantas pizzas con su tarjeta, Ariel? Creo que se va a poner furioso. ¿Buen día? Sí, quiero pedir una pizza. 30 cajas, sí. ¿Cómo me llamo? Me llamo Ariel, sí. El pago será la entrega. Gracias, caballero. Las espero. Oh, soy tan buena y tan hogareña. ¿Qué suerte tienes de tenerme, Chris? ¡Ay, rayos, rayos, rayos! ¿Qué hago ahora? ¿Quién está tocando? ¡Sí! Buenas tardes. 30 pizzas para la señora Ariel. Pero yo no las pedí. Oh, Ariel, ¿quisiste almorzar? No te lo recomendaría. Deberías cuidar tu figura. Pero no tengo dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? Alguien tiene que pagar por todo esto. Puedes pagar con la tarjeta de papá. Seguro ya hay dinero. ¿Y quién mejor que tú para saberlo? De una vez te la traje. ¿Y no se va a molestar? Bueno, no importa. Muchas gracias por el pedido. Tengo tanta hambre. Fácil, me comería 30 pizzas sin problema. ¡Oh, querida! ¡Eres un tesoro! ¡Papá! Ariel los pagó con tu tarjeta. No te importa, ¿no?
Bueno, pues hoy me dieron un bono y hay que celebrarlo. Así que, además hay pizza. Por cierto, encontré esos trozos en la sala. ¿Sabes a qué son, no? ¡Alto! Esto se parece a mi estatuilla favorita. Menos mal que la original está en la caja fuerte, porque la que está en la sala solamente era una réplica. Qué bueno que la cambié. Es como si lo hubiera presentido. Lo siento, cariño. Fui yo quien rompió la estatuilla mientras limpiaba. No pasa nada, cariño. Sí, descuida y muchas gracias por limpiar, ¿sí? Solo espero que no te lastimaras. Bueno, ustedes diviértanse. Yo me voy. ¿Pero qué mosca le picó? Tina rompió su estatuilla. Hizo que gastara un montón de dinero de papá. Y él... ¡Ay, espero que no te lastimaras! ¡Qué asco! ¡Ay, ya sé! ¡Necesitamos un plan grandioso para sacarla de nuestra casa! ¡Sí! ¡Hagámoslo ya! ¡Ay! ¡Estoy tan enojado! ¡Estoy tan enojado! ¿Qué fue eso? ¡Ups! ¡Será su fin! ¡Los haré trizas! ¿Se están escondiendo de mí? ¡Ah! ¡El monstruo está atacando! ¡Puedo escucharlo! ¡Salta! ¿Cerraste la escotilla? No. ¡Hola! ¿Pensaron que podrían esconderse de mí? ¡No nos toques! ¡Ya sabemos todo! ¿Y qué es lo que saben? ¿Que me casé con su padre solo por su dinero? ¿O tal vez que tengo otro novio con quien planeo dividir el dinero? ¿O que me da asco siquiera mirar a Chris porque es tan estúpido y desagradable? ¿Qué? Ariel, ¿lo que dijiste es cierto? ¿Qué? No. Claro que no, querido. No es lo que parece. Papá, no le creas. Sabemos que habló por teléfono con su novio. Planean ir de vacaciones con tu dinero. ¡Ya me tienes harta, mocoso insolente! ¿Cómo es que te atreves a hablarle así a mi hijo? Pues tu hijo es tan idiota como tú. ¿Creías que alguien como yo podría fijarse en ti? Si no fuera por tu dinero, nunca me habría fijado en alguien como tú. Quiero que te vayas de mi casa. ¡Sí! ¡Ya era hora! Pues con gusto. Encontrar otro tonto no me será difícil. Se acabó, Ariel. Hasta nunca. ¡Adiós, imbécil! Estoy segura de que tan pronto como salga por las puertas de esta casa, algún hombre rico se fijará en mí y podré quitarle todo el dinero. La verdad es que lo dudo mucho, Ariel. ¿Y eso por qué? Verás, en esta ciudad hay muchos hombres ricos y todos ellos son mis amigos. Y créeme que no puedo permitirme que tú los engañes. Además, tengo amigos periodistas que, ¿sabes qué? Hacen demasiado bien su trabajo. ¿Qué rayos es esto? Ah, es solo un artículo que explica muy bien quién eres y a qué te dedicas. ¡Eres un... ¡Tabulla! Chicos, discúlpenme por no haberles creído. Lo que pasa es que esa mujer me tenía hechizado y me tenía como un tonto. Oh, ¿pero qué es esto? ¿Es un rascador de espalda? Sí, normalmente eres muy inteligente. Papá debería unirse a nosotros en la habitación secreta. ¿Crees que se pueda? ¡Claro que sí! Podemos preparar para ti un rincón temático. Y el toque final... ¡Ahora eres oficialmente miembro de nuestro club secreto! ¡Y algo más! ¡Ahora sí! ¡Oficialmente ha sido aceptado! Muchas gracias por perdonarme, hijos. Prometo no volver a involucrarme con damas de dudosa procedencia. Y si lo hago, prometo escucharlos. ¡Ah! ¡Todavía no te hemos perdonado! Cuando nos compres un nuevo rascador, entonces te perdonaré. Hijo, si quieres, tiest. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papá, vamos! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Nuestro
nuestros queridos y apreciados suscriptores, hoy tenemos un video muy padre sobre una habitación secreta. Yo personalmente siempre quise tener una habitación secreta. ¿Sí? Y a nosotros nos quedó hermosa, es increíble. La idea para el blog de hoy, es hacer un room tour de cada rincón por separado. Pero, no será un room tour como nosotros. Vamos a hacer una reseña del rincón de otro. Yo, por ejemplo, revisaré el de Eva. ¡No lo hagas! Voy a revisar el rincón de Eva. Chris, es decir, tu rincón es realmente muy bonito, pero tú revisarás, por ejemplo, el rincón de Tina, ¿sí? Y Eva se encargará de otros dos. No, tomaré el rincón de Zack y mostraré qué cosas interesantes tiene por está allí. Está bien. Por favor, suscriptores, escriban. Suscriptores, sí, suscriptores, sí. ¿Verdad? Escriban likes y dejen comentarios. Vayan y escriban cuál rincón de todos fue su favorito. Y ahora, para que estén completamente seguros, vamos a hacer las reseñas, ¿verdad? Sí. Además, en cada rincón hemos escondido algunos objetos. Y ustedes necesitan encontrarlos y escribir en los comentarios dónde están. Son una Polaroid, un peluche de Kuromi y una fotografía. Esta fotografía que está aquí. ¡Wow! Y deben descubrir dónde están y escribirlo en los comentarios. Sí, sí, tienen que especificar todo y en qué momento lo vieron. Y ahora comencemos. Bien, veamos. Empezamos a hacer la reseña del rincón de Eva. Podemos ver de inmediato que a esta persona le encanta comer algo, le encanta comer mucho. Diría que le encanta muchísimo comer dulces, aunque por alguna razón hay muy pocos aquí. Me gusta mucho el color de tu rincón. Y veamos qué más tenemos aquí. ¡Pop-its! ¡Oh, eso es genial! Es mío. ¡Muy padre! Ya sé, ya no voy a revisar, voy a jugar con los Pop-its. ¡No, oye! Bueno, ¿qué más tienes? Por cierto, suscriptores, les recuerdo que en este rincón necesitan encontrar una fotografía que se vea así. Y yo mientras continúo... ¿Qué estás buscando? Nada, solo estoy viendo. Aquí tienes más dulces. Yo sí tengo muchos dulces. Siento que pocas quedan, algunos dulces por aquí. Es que comí muchas y guardé algunas. Sí. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Qué es esto? Eso no es mío. ¡Wow! ¿Así que no es tuyo? Entonces no es me lo llevo. No, ¡me lo voy no, a quedar! No, ¡ya está! No, ¡es mío! ¡Me lo quedo! ¡No! ¡No! ¡Pero es mío, Zack! ¡Ya está! ¡Es mío! Zack, ¡dijiste es mío. Que... ¡Dijiste es que no era tuyo! ¡Listo! Mío. ¡Ahora todos los dulces son míos! ¡No! ¡Sí! No. ¡A ver! ¡Estos dulces son míos! ¡No! ¡Ay! ¡Bien! Ahora voy a revisar el rincón de Tina. Bueno, por lo que veo es un rincón bastante femenino. La verdad es bastante ¿qué te parece lindo, el color? El color es muy fabuloso, si sabes lindo. A lo que me refiero. Por cierto, dime, ¿sabes qué personaje es este? Es como a Hello Kitty. ¿Sí? Le mandamos saludos a Kitty. ¡Oh! ¡Hola! Esta estuvo buena. No lo hice nada más porque sí, en todas estas cosas deben encontrar una Kuromi, ¿verdad? Sí, el peluche. Kuromi, ¿verdad? Bueno, tienen que encontrar el peluche que se ve más o menos así. Su imagen estará apareciendo por aquí, ¿ok? Ya está. Solo espero que no esté por aquí porque ya se ve aquí. Ahora vamos a ver qué hay en este rincón. El sombrero es tuyo. Vamos, cuéntanos. Bueno, tengo este sombrero desde hace más de 2 años. Y este pincel, ya sé para qué sirve, ¿sabes? Esto es para pintar sobre un gran lienzo. Correcto, pienso lo mismo. ¿Sí? ¿No es así? Se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, si agarra así, son sombras. A ver, no. Ven. ¿Sombras? ¿Y dónde está el sol? Yo soy el sol. ¿No te diste cuenta? Perdónenme. Brillante. Esto es para bueno, maquillarse. Bueno, son cosas totalmente de chicas. Sí, son de chicas. Vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Esto es para abrir la Coca-Cola de vidrio. Así. ¿Correcto? Sí, claro. En realidad sí sé lo que es. ¿No está una Coca-Cola? Vamos a abrirla, por favor, sí. En realidad sé para qué sirve esto. ¿Es para la nariz? Es para contornear la nariz, sí, estoy segura. Sí. ¿Ah? O sea... ¡Oh! ¡Mira qué inteligente! En serio, pero qué belleza. El cabello. A ver, cierra el ojo. Me da miedo cerrar el ojo. ¿Qué tal si la cosa se vuelve loca? No puedo, tengo pequeñas pestañas. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ya resolvimos el abridor.
Esto. Esto es la bala de una escopeta de casa, ¿verdad? Para disparar esto. Lo abres, sí, y tiene pólvora. Ábrelo. ¿Es un sacapuntas? Es un sacapuntas. Huele a maquillaje. ¿Dónde está Kuromi? Por cierto, sí, deben escribir dónde está Kuromi. Aún no la encontramos por alguna razón. Bueno, si ya la vieron, solo escriban dónde está. Sí. Por cierto, ¿saben quién sigue? Ella será Eva y adivinen de quién va a resolver el rincón. Vale, revisa. ¡El siguiente rincón! Así que ya estoy en el rincón de Zack y... aquí hay una cosita interesante. ¿Y esa cosita es...? Sí, debe ser un rascador de espalda, seguro. Bien, aquí deberíamos haber encontrado una... Polaroid. Polaroid. Su foto debería aparecer aquí en algún lugar. Sigan buscando conmigo porque aún no la veo. ¿Para qué es este control remoto, Zack? ¡Ay! ¡No lo hagas eso! ¡Apágalo ya! ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Basta, Eva! ¡Es un taser! ¡Y duele! ¡Oh, genial! Esto debe ser una radio, ¿verdad? Yo creo que sí. Si es una radio, es que no sé. Además, funciona con energía solar. ¿En serio? Me la regaló mi bisabuelo Dylan. Es una cosa realmente increíble. Mejor mira el póster. ¿Has visto algún anime? No. ¿No? Bueno, sí vi uno, pero no recuerdo cómo se llama. Qué lástima. No sé, escriben en los comentarios quién ha visto anime. Mira, aquí hay una pista. En uno de los pósters está escrito el nombre. ¿Dónde? ¡No! Léelo, ¿no? One Punch Man. Véanlo todos. ¿Naruto? Sí, supongo. ¡Lo adiviné bien! Bueno, aquí hay muchos controles remotos, todo tipo de cosas interesantes. Pero fíjense, encontré esto. Es algo así como una lámpara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Solo se enciende y ya? En realidad se supone que coloques una figura 3D allí y se ilumine con colores. ¡Qué genial! Eso también me lo regaló mi bisabuelo Dylan. ¡Qué gran sujeto! ¡Genial! ¿Y qué más hay aquí? ¡Ey! ¡Son mis calcetines! ¡Sí! ¡Déjalos ya! No, ¡por favor! ¡Ya déjalos! ¡Ya estuvo! No ¡Ya estuvo! ¡Tus calcetines sucios! ¡Deja, son mis calcetines! Tengo mis debilidades y tú tienes las tuyas. A ver, no, déjame ver. ¡Wow! Pero no agarres ¿qué nada es esto? De ahí. ¡Op! ¡Y no toques divertido. Ni rompas nada! ¡No! ¿Y qué no más hay toques, por aquí? ¡No! ¡Ya basta! ¡Deja de robar mis dulces! ¡Ay, qué rico! ¡Ya, vamos! ¡Deja de tocar ahí! Algo se cayó, algo cayó. Lo pondré en su lugar y... ¿los dulces? ¡Ay, no son dulces! Solo son envoltorios y ya. ¡Ya me los comí! ¡Uy, qué glotona! ¡Esto es mío! ¡No! ¡Aún no termino! ¡No! ¡Ya basta! Chicos, escriban en los comentarios cuál rincón les gustó más. Prometemos leerlos todos y nos hará felices. Esperamos que hayan encontrado todos los objetos. Si los encontraron, escriban en los comentarios, den like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, sigan nuestro TikTok e Instagram. Y ahora, pasamos a nuestros bloopers. ¡Woo! Bueno, adiós, querida. Entonces, cuando llegue tu papito, así le diré lo siento por desape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 p
es eso, Zack? ¡Se está llevando a Eva! ¡Mamá, la alcanzaremos! ¡Rápido, hay que ir tras ellos! ¡Se la está llevando, Zack! ¡Tranquila, mamá! ¡Papá! ¿Por qué me haces esto? ¡Detente! ¡Tu mamá arruinó mi vida y yo no quiero que también arruine la tuya! ¡Mi Eva! ¡La secuestraron! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mamá, la encontraremos! ¡Papá pagará por todo lo que hizo! Bien, ya llegamos a mi nueva casa. Bien. ¡Papá, no me gusta estar aquí! Eva, por favor, mantén la calma. Estarás mucho mejor conmigo. Estaba mejor cuando mamá y tú estaban juntos, cuando vivíamos como una familia normal. Evushka, vamos, tranquila. ¿Por qué se divorciaron? ¿Es por mi culpa? ¿Por qué no puedo caminar? Bueno, si te soy sincero, sí. Es que, bueno, tu mamá se negó al tratamiento. Créeme que yo sí quería que tú caminaras, pero tu mamá se negó a autorizar la cirugía para que pasara. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡No te creo! ¡No te creo! Créeme, esa es la verdad. Tu mamá es una persona horrible y es por eso que nunca podremos estar juntos. ¡Se rompió! ¡Basta! Hay que tirar esa foto. Saldremos adelante sin ellos. ¡Señor Chris! ¡Ya estoy aquí! ¡Wop! Te presento a mi asistente, Donnie. Buenas tardes. ¡Ay! ¡Pero qué linda es su hija! ¡Basta! ¡No haga eso! ¡Mira! ¡Te traje unos regalos! ¡Tu papá los compró para ti! ¿Qué? ¿Y bien? ¿Qué te parecen? ¡Papá! ¿Perdiste la cabeza? ¡Son patines! ¿Cómo voy a patinar si no puedo caminar? ¡No! Lo siento, no pensamos en eso. ¡Esto es incómodo! ¡Deshazte de ellos inmediato! Oye, tranquila, no te pongas triste. ¿Lo recuerdas? ¡Querías una patineta nueva! ¡No pudimos protegerla! ¡Eva fue secuestrada! ¡Y yo esperaba llevarla al hospital para su tratamiento! ¡Es mi culpa! ¡Pude haberlos alcanzado! ¡Tú no tienes la culpa de nada! ¡El único culpable de todo es tu papá! ¡Él nos quitó todo lo que teníamos! ¡Ahora somos pobres y no solo tendremos que vivir en este basurero! ¡También se llevó a Eva! ¡Cómo lo odio! Buenas tardes, ¿puedo pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué hace aquí? Visita de rutina. Debemos asegurarnos de que sus hijos estén seguros después del divorcio. ¡No lo sé! ¡Eva fue secuestrada! ¿Quién la secuestró? ¡Pero si el juez le otorgó la custodia! Pero resulta que... Mi mamá está muy alterada. Déjeme que le cuente todo. Señor policía, secuestraron a Eva justo frente a nosotros. ¡Ayúdenos, por favor! Esto es terrible. Prometo que haré la investigación de inmediato y les avisaré en cuanto tenga información acerca de su hija. Gracias. ¡Hola a todos! ¿Qué pasa? ¿Por qué la policía está aquí? ¿Y por qué están en esta casa tan fea? ¡Hola, Tinoshka! ¡Caímos en la desgracia! ¡Ajá! ¡Eso veo! ¡Vivir entre tanta basura apesta! Papá nos echó de la casa y además... ¡Oh, ya basta! ¿Cuándo será el momento que me prestes atención? Hablemos en otro lugar. ¡Mi niñita! ¡Mi lindo rayito de sol! ¡Lo único que me queda es esta foto de cuando era niña! Tina, ¿qué querías? ¿Por qué viniste? ¡Ah! ¿No estás loco? ¡Nuestro aniversario es la próxima semana! ¿Y qué? ¿Y qué? Aún no hemos decidido dónde será. ¿No te interesa? Tina, tengo otros problemas ahora. ¡Necesito salvar a Eva! ¿A tu hermana en silla de ruedas? Ya nada le puede ayudar. Pero tú estás a punto de arruinar nuestra relación. Ya, basta. Hablaremos luego. ¡Pero Zack! ¿Estás loco? Para que lo sepas, estoy molesta. ¡Oh! De acuerdo, ya llegamos... al cine. Papá, ¿quieres ver una película? No estoy de ánimo. Preferiría estar en casa. Eva, por favor, guarda silencio. Tenemos un asunto importante. ¡Donnie! ¿Dónde rayos andas? ¡Aquí estoy! ¡No se preocupe! ¡Traje lo que me pidió! Oigan, papá, ¿qué estás haciendo? Silencio. Mejor pon tu cara triste y quédate quieta. Sostén esto.
¿Y qué dices? ¿Parecemos indigentes? ¡Ajá! ¡Idénticos a su exesposa y a Zack! ¡Bien, ahora vete! ¡Qué vergüenza! ¡No quiero hacer esto! ¡Cállate! ¡Ayuden para el tratamiento de mi hija! ¡De mi hija enferma! ¡Que se recupere pronto! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Toma esto! ¿Nada mal? ¡Ah, señor Chris! ¡Hay patrullas vigilando! ¡Esconda todo esto! ¡Rayos! Podríamos haber conseguido mucho dinero y aparece la policía. Tendré que conformarme con lo que hay. ¿Acá? Bien, y ahora vete. Hola, buen día. Oh, hola. Mi hija y yo no quisimos tropezarla. Fue un accidente. No se preocupe, son cosas que pasan. ¿Qué tal si damos un paseo? Ay, papá, quiero ir a casa, estoy cansada. Pues vete rodando. Nos vemos allá entonces. ¿Vamos al restaurante? Lo que usted diga. ¿Aló? ¿Sí, señor Chris? ¿Está en una cita? No, vaya, felicidades. De acuerdo, yo cuidaré de Eva, ¿ok? ¡Qué suerte la del señor Chris! Mamá, ¿escuchaste eso? Dijo algo sobre papá. Sí, debe ser su asistente. ¿Papá hasta tiene un asistente? Pues claro, vendió nuestra casa, se compró una nueva y con ese dinero consiguió un asistente. ¡Tarado! Bueno, finalmente veremos a Eva, debe estar muy sola. Yo también era así antes. Podía caminar y ahora... ¡Ahora estoy en esta silla de ruedas! ¡Y lo único que sé hacer es rechinar con las llantas! ¡Oh, hijita! ¡Por fin te encontramos! ¿Mamá? ¿Zack? Hemos esperado tanto por poder abrazarte. ¡Pero yo no quiero verlos! Evita mi rayito de sol. ¡Déjenme en paz! ¡Los odio! ¿Pero por qué? Eva, ¿por qué le hablas de esa forma a tu mamá? Es tu mamá, Eva. ¿Ah, sí? ¿Mi mamá que no quiso que me curaran? ¡Ahora estaré en esta silla para siempre por tu culpa! ¿Pero quién te dijo todas esas mentiras? ¡Claro que no es verdad! Recapacita, hermanita. Por favor, te lo suplico. ¡Vuelve con nosotros! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Ya basta! ¡No quiero verlos! ¡No quiero! ¡Váyanse! ¿Por qué tantos gritos? ¡Eva, ya voy para allá! Hijo, tenemos que irnos antes de que nos vean. ¿Para qué vinieron a burlarse de mí? ¡No puedo soportarlo! ¡Eva no quiere verme! ¡Ay, no entiendo qué es lo que pasó! ¡No la reconozco! Todo esto es por culpa de Chris. Él la dejó en ese estado y la convenció de que yo soy la mala. Mamá, vamos, tomemos un té. Yo daría cualquier cosa para que mi amada Eva regresara. Hola, ¿qué quieren? Buenas tardes. Nos gustaría quedarnos un rato aquí y tomar algo caliente. Por si no lo sabían, este no es un refugio para vagabundos. Somos un establecimiento de élite. Oiga, ¿pero cómo se atreve? ¿Por qué les habla así a sus clientes? Ustedes no son clientes. ¡Vamos a quejarnos, entendido! ¡Tráiganos el té ya! ¿Solo eso? Sabía que era un error acercarme a ustedes, pobretones. ¡Qué terrible! Mamá, iré a quejarme enseguida de ella. Por favor, no te desanimes. ¿En qué nos hemos convertido? ¡Por culpa de Chris! ¡Nos tratan como a vagabundos! Papá pagará por lo que hizo, mamá. Oh, ustedes también están aquí. ¡Hola! ¡Hola, Tinoshka! Entonces almorzaré con ustedes. Aquí está su pedido de pobres. Buenas tardes. Yo quiero esto. Esto. Y también esto. Oh, esa es una orden de verdad. Enseguida se lo traigo. Tina, ya tienes el dinero, ¿verdad? No. Pensé que tú pagarías, como siempre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis padres se divorciaron! ¡Mi madre no tiene dinero y yo también estoy quebrado! ¡Oh, increíble! ¡Mi novio es un pordiosero! ¡Ay, qué horror! ¡Fue suficiente! ¡Ya me tienes harto! ¡Tengo tantos problemas y tú solo piensas en dinero! Mamá, ya nos vamos. ¡Qué baboso! ¡La
¡Lo voy a dejar! ¡Ya me cansé! Espera, pedí un montón de cosas y no tengo dinero. Buenas tardes, querido público. Tenemos una transmisión en vivo urgente. Hoy en nuestro estudio está en crisis su hija, Eva. ¡Woo! Muy buenos días a todos. Papá, ¿para qué vinimos aquí? ¿Para qué es todo este show? Cálmate, hijita. Vinimos aquí por algo importante. Tome asiento. El día de hoy estoy aquí con mi hijita para contarles acerca de su terrible enfermedad. ¡Papá! ¿Cuánto tiempo lleva su hija enferma? Desde hace 10 años hemos luchado con esta enfermedad. Y ya podría haberse curado, pero entonces su mamá lo arruinó absolutamente todo. ¡Qué horror! Y ahora necesitamos dinero para el tratamiento de Evoshka. Así para que mi hijita, ella pueda correr y saltar al igual que todos los niños. ¡Qué tonterías! ¿Para qué vinimos a este show? ¡Prometemos ayudarle! ¡Que no! ¡Él solamente está mintiendo! ¡Yo le daba todo mi dinero para el tratamiento de Eva! ¡Es una persona horrible! ¡Papá se ha vuelto loco! ¡Utilizó ese programa de televisión para engañar a todo el país! ¡Mi pobre hijita! ¡Yo te amo muchísimo! ¡Y nunca sería capaz de abandonarte! Ahora mismo llamaré al estudio y les diré toda la verdad. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Ese Chris de su programa es un mentiroso! ¡Eva no recibía el tratamiento porque él se quedaba con todo el dinero! Esa es la historia de la enfermedad de mi Evoshka. Oh, un momento. La gente de producción me informa algo importante. Sí, sí, lo escucho. Oh, vaya. Papá, quizás deberías parar. ¿Has perdido la cabeza? Oye, baja la voz, después me lo vas a agradecer. Oh, me informan que un chico llamó al estudio y dijo que usted es un mentiroso. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Eso es mentira! A mi exesposa seguro tiene las manos metidas en eso y quiere llevarse a mi hijita. Eva, ¿quieres irte con tu mamá? Pues, la verdad, no lo sé. Mi mamá es mala, no quería que me trataran. ¿Ya lo puede ver? Yo solamente digo la verdad. Oh, eso es terrible. Uh-huh. Nuestro programa quiere ayudarles y por eso les regalamos un certificado de $500,000 para el tratamiento de Eva. ¡Wow! ¡Increíble! Muchas gracias, en serio, estoy tan feliz. Ustedes tienen un increíble programa. ¡Wow! ¿Ahora tenemos dinero para mi tratamiento? Bueno, entonces ya nos vamos. Eva, huyamos. ¿Ah? ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡El programa aún no termina! ¡Increíble! ¡De verdad nos dieron $500,000! ¡Eso debería alcanzar para mi tratamiento! ¡Y para la rehabilitación! Eva, prepárate para comer. ¡Donnie! ¡Mira lo que tengo! ¡Dámelo! ¡No deberías tocar eso! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué dices eso? ¡Me lo dieron a mí! El señor Chris me ordenó quitarle el certificado. ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡No molestes y devuélvemelo! Disculpe, yo solo hago mi trabajo. ¡Qué baboso! ¡Vas a ver de lo que soy capaz! ¿Dónde está papá? ¡Es un desastre! ¿Dónde está mi bebé preciosa? ¡Papá! ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué me quitaron mi certificado? Oye, tranquila, Evoshka. ¿Por qué no mejor dejas que te presente a alguien? ¿A quién? ¡Hola, hola! ¡Ya nos conocemos! ¿Verdad, cielito? ¿Qué hace aquí la doña a la que le chocamos con la silla? Ella es mi futura esposa. ¡Nena, ¿estás feliz? ¡Quita tus manos de encima! Papá, ¿es en serio? ¿Una nueva esposa? ¡Acabas de divorciarte de mamá! ¿Y eso qué? Alice es muy buena y va a reemplazar a tu mamá. Tengo un regalo para ti. ¿Cuál? Quita tus manos. Es para que cuando toque esta campanita vayas y me traigas. Mejor dicho, ruedes y me traigas lo que te pida. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Acaso parezco tu sirvienta? ¡No voy a ser tu perrito faldero! ¡Apenas si puedo moverme! No entiendes nada. Es para que te recuperes más rápido. El movimiento es vida. Yo te ayudaré. ¡Papá! ¡Me está molestando! ¡Uy! Oye, Ali solo quiere ayudarte, Eva.
amor, mejor vayamos de compras. ¿Para qué queremos escuchar esos chillidos? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tal si me compras una silla nueva? ¿Por qué? Porque la mía ya está muy vieja. ¡Wow! ¡Te compras con mi futuro esposo! Así es, mi amorcito. ¡Ven! ¡Ya basta! Y bien, manos a la obra. ¿Para qué agarras ese carrito de compras? ¡No fastidies! ¡No es asunto tuyo! ¡Odio ir de compras! ¡Agarren lo que ustedes quieran! Pues la verdad podría ser mejor. ¡Qué bonito suéter! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Está loco! ¡Wow! ¡También necesito esas zapatillas! ¡Puede! ¡Increíble! ¡Ya terminamos! ¡Están listas las compras! ¡Agarró casi toda la tienda! ¡Estoy en shock! ¿Seguro que va a pagar por todo esto? ¡Por supuesto! ¡Yo pagaré por todo esto! Esa Alice es una descarada. Apenas llegó a nuestra familia y ya se está aprovechando de papá. Pues, ¿está bien? ¡Fue todo un desafío! ¡Son 500,000! ¡Genial! ¡Justo tengo esa cantidad! Papá, vi unos tenis que me gustaron. ¿Me los compras? ¡Ah! ¡Esos cuestan $200! Bushka, ¡claro que no! ¡Ya no me alcanza! ¡Gasté todo el dinero en la ropa de Alice! ¡Gracias, cariño! Papá, ¿ese de casualidad no era el dinero que me dieron para el tratamiento? ¡Así es! ¡Todo eso era del certificado! Papá, pero yo necesito ese dinero para mi tratamiento. Luego veremos qué hacer contigo. Cariño, hay que llevar estas bolsas a casa. Sí, claro, amor, pero rápido, porque aún tengo que pasar a ver al policía. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Cuándo me van a curar? Buen día, señor Nate. Dígame, ¿me llamó? Pase, tome asiento. Tengo que hablar seriamente con usted. ¿Sí? Dígame, ¿qué es lo que pasa? Recibimos una queja de la señora Christie y ella dice que usted secuestró a su hija. ¡No, eso no es cierto! Yo no hice nada malo, lo único que hago es hacer lo mejor para mi Evushka. ¿Acaso usted está intentando engañarme? Dígame, ¿le gustaría ir a la cárcel? ¿Y qué tal si pruebo que tengo la razón? Mire, aquí está. Ella es Eva en el programa de TV respondiendo las preguntas. ¡Ella sola! Eva, ¿quieres irte con tu mamá? Pues, la verdad, no lo sé. Mi mamá es mala. No quería que me trataran. Oh, vaya. Eso es verdad. Su hija lo dijo todo. Dígame, ¿no le interesaría saber por qué Eva no camina? Todo eso es culpa de Christie. Ella es quien debería de ir a la cárcel. Oh, wow. Me encargaré de todo esto, ¿ok? Y disculpe por intentar arrestarlo. Si en serio quiere disculparse, mejor arreste a Christie. Mamá, te ves muy mal. Deberíamos ir al doctor. No, estoy bien y no podríamos pagar a un doctor. Pero tenemos seguro. No, temo que venció hace una semana. ¡Señora Christie, está bajo arresto! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Debe haber un error. Mi mamá no puede ser arrestada. Usted no tiene derecho. Debe haber una confusión. No tendría por qué arrestar a mi mamá. Tenemos información reciente de que ella trataba muy mal a Eva. ¿Qué? No, yo amo muchísimo a mi hija. Y solamente deseo lo mejor para ella. Su hija misma lo dijo en un programa de TV y usted me mintió diciéndome que Chris la había secuestrado. ¡No! ¡No se lleve a mi madre, por favor! ¡Hijito! ¡No dejes a Eva! ¡Con ese tirano, sálvala! ¡Venga conmigo de inmediato! ¡Mamá, lo intentaré todo! ¡Te sacaré y salvaré a Eva! ¡Te lo prometo! ¿Por qué me pasa todo esto? El único a quien extraño es a Zack. ¡Oh, nena! ¿Qué tienes ahí? ¿Un peluche? ¿Acaso no ves? Oh, ¡qué asco! ¡Tíralo ya! ¡Está lleno de gérmenes! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ese peluche me lo regaló Zack! ¡Niñita! ¡No me levantes la voz, eh! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué Eva está llorando? ¡Papá! ¡Esa grosera! ¡Eva solo está de mal humor! Está bien. Oye, quiero presentarte a Kitty. ¿Quién es? ¡Papá! ¿Por qué traes a nuestra casa cualquiera?
Bueno, Kitty está aquí para cuidarte. Ella te puede ayudar a moverte y cuando llegues a necesitar algo, ella te lo traerá. Hola, Eva. No necesito niñera, yo puedo hacer todo sola. Déjame ayudarte. Gracias, pero no hacía falta. Amor, vámonos de aquí, deja que ellas arreglen sus cosas. Como siempre, tienes razón, amor mío. Eva, qué graciosa eres. ¿Sabes algo? También estuve en silla de ruedas, pero los doctores me ayudaron y ya me recuperé. ¿De verdad? Claro que sí. De hecho, aquí tengo fotos. Mira, aquí paseaba con mi mamá. Oh, wow, bien hecho. Entonces, ¿esta enfermedad se puede sanar? Uy, solo que yo todavía no puedo. Todo va a estar bien. Estoy segura de que vas a conseguirlo. Gracias. Y perdón por cómo reaccioné contigo al principio. En realidad viniste solo a ayudarme. Y ahora vamos a dar un paseo. Es importante que respires aire fresco. Zack, gracias por las flores. Estás perdonado. Ya estamos bien. ¿Acaso estábamos peleados? De hecho, sí. Me ignorabas todo el tiempo. Ah, sí. Bueno, estamos aquí por una razón. ¡Oh, wow! ¡Me tienes una sorpresa! ¿Cuál, cuál? ¿Podrías hablar con Eva y explicarle todo para que vuelva con nosotros? ¿Otra vez con eso? Ay, si logras convencerla, conseguiré trabajo y te compraré un nuevo iPhone, ¿de acuerdo? ¡Hurra! ¡Aceptó! ¡Eva! ¡Tu papá tiene una casa preciosa! ¡Hasta dan ganas de saltar y bailar! Pues yo también quisiera, pero en silla de ruedas no es tan fácil. Uy, perdón, no lo pensé. Hermanita, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Y ella quién es? Hola, soy Kitty, me contrataron para ayudar a Eva. Muchas gracias, Kitty. Es importante para mí que traten bien a mi hermanita. Bueno, mejor yo me voy, para que puedan hablar. Eva, vuelve a casa, Zack. No paro de hablar de eso. No lo sé. Claro, me gustaría volver. No me la paso bien aquí. Y mamá, ¿por qué no vino? Tu mamá está en la cárcel. ¡Tina, ya basta! Mamá está detenida hasta que se aclaren las cosas. ¡Sabía que era mala! ¡No iré contigo! ¡Me quedo con papá y su nueva esposa! ¿Qué? ¿Cómo que nueva esposa? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¡Largo de aquí! ¡Ay, Boschka! Gracias, Dina. No dijiste nada útil. ¿Ahora es mi culpa? Mejor lárgate. ¿Cómo fue que terminé aquí? ¡Estoy en la cárcel! Christy, tengo algo para usted. ¿Voy a ser liberada? Por ahora no, pero usted tiene una carta de Zack. ¡Ya me lo suponía! ¡Pero qué horror! ¿Sucede algo acaso? ¿Qué le pasa? ¡Mi ex esposo se consiguió una novia nueva! ¡Y mi hija se quedará con ellos! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Y la noto muy mal! Bien, puede salir. Y debería contarme todo detalladamente. Y eso fue lo que sucedió. Chris se aprovechaba de Eva y yo solo intentaba salvarla. Pero después del divorcio, él se llevó a mi hija. Pero qué terrible. En serio, estaba equivocado. Veo que tiene frío. Tengo una manta. Déjeme abrigarla un poco. ¿Va a volver a encerrarme en esa celda? En serio, no sería capaz. Voy a encargarme de todo esto. Váyase a su casa ahora. Trataré de quitarle a Eva a Chris. ¡Muchas gracias! Usted es el policía más bondadoso. La habitación está lista. Malice, eres un encanto. A Eva seguramente le encantará. Disculpen, pero creo que para Eva será incómodo vivir aquí en el ático. Será mejor que use mi habitación. Y dime a ti quién te preguntó. ¿Cómo te atreves a meterte en lo que no te incumbe? Cariño, deberíamos despedirlo. No mueve ni un dedo. Estás despedido. ¡Aquí! ¿Para qué nos hablaron? Kitty con trabajo logró subirme. Evushka, tu papá y yo te prepararemos una sorpresa. Ahora esta es tu nueva habitación en el ático.
¿Cómo? ¿Hablan en serio? Pero sí tenía mi habitación rosa con una cama suave. Pero aquí vas a estar aún mejor. Todo aquí es tan antiguo y hermoso. Hasta tendrás tu propia terraza. Esto está genial. Podrás pasear sin salir de la casa. ¿Y qué pasó con mi habitación? Alice decidió convertirla en un vestidor, su vestidor personal. Me parece muy injusto. A Eva le costó mucho trabajo bajar desde el ático. Una palabra más, Kitty, y te despediré. ¿Entendiste? Fuera de aquí. Ahora bien, Eva. Acércate y abraza a Alice. Se esforzó mucho. Ven aquí, busca. Bien, perfecto. Tú, mientras acomódate, nosotros ya nos vamos. ¿A dónde llevas todo eso? A Eva. Quiero llevarle unas galletas deliciosas. ¿Acaso te di permiso? Pero Eva también desea comer cosas muy ricas. Eva no puede comer harinas. Seguro engordará y romperá la silla. Señora Alice, creo que se ha equivocado. ¡Cierra la boca y lleva todo esto a la cocina! ¿Quién habrá llegado? Buenas tardes. Vine aquí porque quiero ver a Eva. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué quiere a Eva? Necesito aclarar todo esto y escuchar de la boca de Eva con quién quiere vivir. Eva no está. No está en casa. ¿Y entonces dónde está su hija? Está recibiendo su tratamiento en el hospital desde hace 2 días. Bueno, regrese otro día, ¿ok? Adiós, adiós, bye. ¡Cielos! ¡Qué descarado! Ajá. No les creo nada. Algo no me cuadra. ¡Señor policía, espere! Lo escuché todo y sé dónde está Eva. ¡Está aquí! ¿Eva está cerca? Entonces Chris me mintió. Vamos, lo llevaré por la entrada trasera. Ahí nadie nos verá. ¡Papá es malo! ¡Ya no quiero vivir con él! ¡Eva! ¡Pero qué bueno que estás aquí! ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo lo dejaron entrar? Kitty fue quien me pasó. Yo vine aquí para salvarte, pero para eso necesito tu consentimiento para sacarte de aquí y llevarte con tu mamá. ¡Así acepto! ¡Sáqueme de aquí! ¡Papá quiere deshacerse de mí! ¡Yo ya no quiero vivir aquí! ¡Solo le interesa a Alice! ¡Sáqueme de aquí, por favor! Estoy poniendo en riesgo mi trabajo, pero créeme que lo haré. Mamá, voy a ir a ver a Eva. Voy a intentar convencerla de nuevo para que regrese. ¿Otra vez Eva? Siempre Eva, Eva, Eva. ¡Suficiente! ¿Y qué tal si ella no quiere volver? Sí, es una gran posibilidad. De hecho, ella misma lo dijo, incluso en ese show. Mejor deje de llorar, señora Christie, y consiga un trabajo para que remodele este lugar. ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡Mi hijita! ¡Has regresado! ¡Mi Eboshka! Hermanita, no sabes cómo te extrañé. ¡Mamá! ¡Me mandaron al ático! ¡Papá consiguió una nueva esposa! ¡Y ya no le importa igual como no te importó a ti! Escuché la transmisión en vivo. Y todo lo que dijo tu papá es mentira. Yo ahorraba para ti, pero él se quedaba con todo el dinero. Y por eso no pudimos terminar con tu tratamiento. ¡Esto es horrible! ¡Papá me engañó! ¡Vaya familia! ¡Para desastre! ¡Tina, cállate! ¡Eva desapareció! ¡Eva desapareció! ¿Cómo? ¡Eso no puede ser! ¡Tengo que llamar a la policía! Bien. ¡Aló, Nate! ¡Eva desapareció! ¿Desapareció? Christy, su exesposo, está en la línea. ¡Oh, vaya! ¡Pero qué interesante! ¡Escúchame bien, idiota! ¡Eva ha vuelto conmigo! ¡Ni se te ocurra intentar quitármela, ¿ok? ¡Porque ya no tienes ningún derecho sobre ella! ¿Entendiste? ¡Oh, no! ¡Se la llevaron! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ganar dinero sin ella? ¡Cariño, olvídala! Tengo la mejor idea. ¿Qué tal si tenemos otro hijo? ¡Uno que sea nuestro! ¡Oh, no! Yo odio a los niños y no necesito otro mocoso y mucho menos de ti. ¡Qué baboso! ¡Terminamos! ¡Me voy! ¡Adelante, pasen! Y dime por qué hemos venido a tu casa, Nate. Vaya, al menos ese policía tiene una casa decente. Tina, no empieces.
Christy, me gustaría decirte algo, algo importante. ¿Acaso van a encerrarme de nuevo? No, lo que pasa es que me gustas mucho y me encantaría que tú y tus hijos se vinieran a vivir conmigo. ¿Qué? Increíble, ¿estoy soñando? Pues, la verdad no lo sé. Tú también me gustas mucho, pero no creo que mis hijos estén de acuerdo con algo así, o eso supongo. Mira, estas pastillas las trajeron para Eva. Mi amigo es un médico muy bueno y también reconocido. Oh, wow. Gracias. ¡No puede ser cierto! ¡Estas son las pastillas carísimas que antes no podíamos pagar! ¿Eso quiere decir que Eva puede recuperarse? De verdad, espero que sí. Y así todos juntos podríamos ir a esquiar y enseñarle a Eva también. ¡Nate, muchas gracias! ¡Increíble! ¡Tengo la oportunidad de curarme! ¡Hurra! ¡Por fin tendremos una familia normal! ¡Oigan, Zack! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ya se olvidaron de mí! ¡Ya basta! ¡Esto no se va a quedar así! Quiero agradecerles a todos ustedes. En realidad se preocupaban y solo querían lo mejor para mí. ¡Ay, mi princesa! Te prometo que yo nunca te voy a abandonar. Nosotros jamás te vamos a abandonar. ¿Y dónde está Tina? ¿No estaba con nosotros? Seguro se ofendió como siempre y se fue. Descuida, es su estilo. Pronto comenzaremos con el tratamiento de nuestra Evoshka. ¡Todos quietos! ¡No se muevan! ¡Todos quietos! ¡Me llevaré a mi hija, de acuerdo! ¡Idiota! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¡Eva, ven conmigo ahora! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tina, ven aquí! ¡Agáchate! ¡Mi papá se volvió loco! ¡No! ¡Claro, claro! ¡Como digas! ¡No iré contigo a ningún lado! ¡Hazlo por las buenas o tendré que obligarte! ¡Chris, estás arrestado! ¡Arréstelo! ¡Lárgate de aquí! ¿Vamos a dar una vuelta, Ruedita? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¿A dónde me llevas? ¡Eva desapareció! ¿Qué vamos a hacer? ¡No está por ningún lado! ¿Y por qué tuvimos que mudarnos a este lugar? ¡Mamá! ¡Ya busqué por todas partes! ¡Mi hermana no está! ¿Cómo es esto posible? ¡La secuestraron mientras metíamos a Chris en la patrulla! ¿Quién pudo haberla secuestrado? ¡Finalmente estábamos todos juntos! ¡Mamá! ¿Será que ya nunca volveremos a ver a nuestra Eva? ¡Mami, ya estoy aquí! ¡Eva! ¿Dónde estabas? ¡Eva, te buscamos por todas partes! ¡Kitty me salvó! Buenas tardes, yo soy Kitty. Fui contratada para cuidar bien de Eva. ¡Kitty! Tina intentó secuestrarme mientras arrestaban a papá. Ella me llevó, pero Kitty se dio cuenta de todo y me salvó. ¡Increíble! ¡Esa Tina es una traidora! ¡No quiero volver a verla! Kitty, te lo agradezco mucho. Bueno, ahora todos finalmente podremos vivir en paz. ¡Sí! Kitty, ven con nosotros. Fuiste tú quien salvó a Eva. Eva, intenta levantarte. Ya ha pasado un año desde que comenzó tu tratamiento. Tengo miedo. Hijita, no te preocupes, estamos contigo. ¡Uy! Todo está bien. Gracias, Nate. Lo intentaré de nuevo. ¡Uy! Eva, eres muy valiente. Pronto estarás corriendo. ¡Increíble! ¡Puedo caminar! Me cuesta un poco, pero camino. ¡Ay, mi hijita! ¡No puedo creerlo! ¡Eva! ¡Ya verás que muy pronto iremos a bailar juntas! ¡Y participaremos en torneos de porristas! Kitty, muchas gracias por salvar a mi hermana. ¡Asombroso! Es difícil creer que ya ha pasado un año y que llevemos tanto tiempo juntos. Vamos a caminar un poco más. ¡Tut!
¡Tarán, tan, tan! ¡Ganaremos esta carrerita, Eva! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Ya basta! ¡No quiero verlos! ¡No quiero! ¡Váyanse! ¿Por qué tantos gritos, Eva? ¡Ahorita voy! ¡Buenas tardes, querido! Por culpa de sus papitas. Saldremos adelante sin ellos. Bien, vamos por un helado. Padres aburridos, ya no volveré con ustedes. ¡Guau! ¡Cuántas delicias! ¡Increíble! ¡Nate! ¿Qué pasó? ¡Otra vez te desconectaste por andar con tus cosas! ¡Mira esto! ¡Qué genial! ¡Esas colitas me van a servir! Si las vendiéramos, podríamos hacer una fortuna. ¡Vamos! Oye, niña, ¿quieres tal vez un juguete? ¡Juguete! ¡Wow! Ven con nosotros, pequeña. Tenemos tantas cosas interesantes para mostrarte. Solo mira cuántos juguetes tenemos por aquí. Oye, solo ten cuidado, ¿sí? ¡No rompas nada! ¡No rompas nada! ¿Por qué me pegas? Básicamente hay que distraerla para que podamos cortar sus preciosas colitas para después venderlas. Eres una reina de la maldad. Nunca he dudado de tu ingenio. Bien, muy bien. Sí, eso es. Sigue jugando, pequeña. No te muevas. ¡Rayos! ¿Qué pasa ahora? ¡Date prisa, Kitty! ¡Es que no puedo! ¡Mira cómo se parece a mí con esas colitas! ¡Mujeres! ¡Déjalo hago yo! ¡Deja que lo haga yo! ¡Me estoy electrocutando! ¡Genial! ¡Vaya qué chica tan talentosa! ¡Es encantadora! ¡Incluso ama a los Tasers aún más que yo! ¡Aquí todo es tan divertido! ¡Oye! ¿Te quedas aquí? ¿Sí? ¡Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero! ¡Súper! ¡Entonces bienvenida a la familia! Vaya, veo que hay que hacer algo al respecto. ¿Con qué? Pues contigo, tontuela. Bien, veamos qué tenemos aquí. No. No, tampoco. ¡Perfecto! ¡Guau! Todo es tan colorido. Oye, ¿te gusta? Sí, y mucho. ¿Cómo van, mis chicas? ¡Ya hemos elegido un nuevo atuendo! ¡Ah, muy bien hecho! Gwen, mira, ¿qué es esto? ¡Es el dinero! ¡Así es! ¿Y qué se hace con el dinero? ¡Ya sé! ¡Hay que gastarlos! ¡Comprar vestiditos y todo tipo de dulces! ¡Y también hay que robarlo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nate! ¿Por qué asustas a esta niña? Sí, Gwen, el dinero hay que robarlo. Para luego tener algo que gastar. Y este es un iPhone y joyas. Y también hay que hacer ¿qué? ¡Robarlo! ¡Buena chica! ¡Eres una niña muy lista! De acuerdo, Nate, ya fue suficiente teoría. Hay que enseñarle cómo robar a la gente en la práctica. ¡Vamos! ¡Será muy divertido! ¡Arra! ¡La diversión nos espera! Pero primero, cambiemos tu atuendo. Así que ven conmigo. ¡La, la, 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 la! ¡Pero qué encanto de niña! ¿Lista, Gwen? Hoy es tu primer día de entrenamiento de robo. ¡Qué genial! Estoy ansiosa por aprender a robar y poder comprarme un montón de helado. ¡Podrás comprar lo que sea con el dinero robado! ¡Oh,
los niños crecen tan rápido? Uy. A ver, Gwen, ¿puedes ver a esa señora de ahí? Sí, la veo. ¿Y ves el bolso que está a su lado? Ajá. Tú tienes que robar el teléfono de su bolso sin que se dé cuenta. Oh, claro, bueno, allá voy. Bien, creo que hay que ver qué sucede. Mira qué segura es de sí misma. Igualita a ti, Kitty. Bien, ya tengo el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Solo estaba... ¡Ladrona, ladrona! ¡Salgamos de aquí rápido! ¡Me descubrieron! ¡Alto! ¡Gwen, no corras! Hola, Alice. ¿Cómo les va? ¿Ustedes se conocen? Sí, se llama Alice y es una gran actriz. ¿Actriz? ¡Ay, pero claro que sí! ¿Qué habría pasado si intentabas robarle a alguien normal? ¿Te habrías equivocado y luego qué pasaba? La verdad, no sé. Pequeña, aquí ya habría un montón de policías. Aquí tienes. Es un placer tratar con ustedes. Debes aprender mejor, niña. Aquí tenéis, son unos profesionales. Y bien, chiquita, robar es fácil, ¿o no? No, es muy difícil. Gwen, lo importante de este negocio es distraer a la víctima. Bien, nosotros vamos a intentar distraerla y tú debes sacar de su bolso todo lo que puedas. ¡Ay! ¡Lo lamento muchísimo! ¿Podrías tener más cuidado? Oh, en serio, disculpa, mi esposa. Es que anda un poco distraída. Oh, puedo entenderla. Estas tormentas magnéticas también me están volviendo loca. Bien, ¿qué tenemos aquí? A ver... ¡Dinero y un teléfono! ¡Oye, apúrate! Sí, sí, sí. ¡Tome! Aquí tiene. Gracias. ¡Eso fue genial! ¡Aprende, mi pequeña! Por cierto, hablando de aprender, Gwen, tienes que ir a la escuela. ¡Es cierto! Ok, hay que irse ahora. Gwen a clases y nosotros a casa, antes de que la víctima sepa. ¡Hola a todos, mis nuevos compañeros de clase! ¿Qué le pasa a esta? Vaya que da cringe. Terrible. Parece que escapó del zoológico. ¡No! ¡Seguro se escapó del circo! ¡Ey! Yo iba a la escuela, no al circo. Vaya. Mejor te hubieras quedado en casa. Desastre de moda. ¿Por qué la tratan así si parece una chica normal? No entendí, Ivy. ¿De qué lado estás, Del de ustedes. ¡Uy! Es que estaba apuntando a la ventana. Buenos días, clase. ¿Qué está pasando aquí? Nada, solo estábamos dándole la bienvenida a nuestra nueva compañera de clase. Sí, queríamos mostrarle lo divertido del lugar. Ya veo. Ahora pasemos a la lección. Gwen, siéntate. ¡Ups! ¡Ey! ¡Ese chico me lanzó un lápiz! ¡Zack, ya cálmate! ¡Es que fue sin querer! ¡Otra vez estaba apuntando a la ventana y fallé! ¡Vaya! Parece que no me voy a aburrir hoy. ¡Mamá o papá! ¡En la escuela me están molestando! ¡Hay un niño que siempre me fastidia! ¡Gwen! ¡Eso es terrible! ¿Quién es él? ¡Zack! Ya sé quién es y es uno que hace así como... Sí, sí, justamente él. Y también tiene unos padres muy desagradables, ¿no? Oh, wow. ¿Conocen a sus padres? No personalmente, pero sabemos que esos dos siempre están velando por su amado hijito. No permitiremos que alguien moleste a nuestra niña, así que ahora vamos a enseñarte a defenderte. Toma, Gwen. A veces, las palabras no bastan para que la gente te respete. ¡Wow!
¿Acaso es un bat real? Así es, mi tesoro, y te prometo que será un gran remedio. Y esto, Gwen, te ayudará por si el bate no funciona. ¡Papá! ¡Este es mi taser favorito! Sí, mi querida. Tú mejor enséñale a ese chico que contigo no se puede jugar. ¡Gracias, mamá y papá! Ahora definitivamente podré defenderme. Esa es nuestra niña. Con ese arsenal seguro se las arreglará ella sola. Y pobre del que intente molestarla. Y ahora hay que irnos. Tenemos un asunto pendiente. Creo que sé a qué te refieres. Ahí están los padres de ese chico. Hay que aprovechar esta oportunidad. Así es, a darle su merecido. Sí, será un gran regalo. ¿Pero qué demonios? ¡Los regalos de nuestro pequeño han desaparecido! ¿Quién hizo esto? ¡Ya los vi! ¡Alto ahí! ¡Hay que buscar a la policía! ¡Esto es demasiado indignante! ¡Oficial, oficial! ¡Nos han robado! ¿Qué sucedió? ¡Unas personas han robado los regalos que eran para mi hijo! Mantengan la calma, ¿sí? ¿Podrían describir a estas personas? Ellos eran un hombre y una mujer. Simplemente se acercaron, tomaron nuestras bolsas y escaparon. Ajá. ¿Podrían ser más específicos? Sí. La mujer tenía el pelo pintado de colores. Y el hombre tenía un peinado como si hubiera sido electrocutado con un taser. ¿Están seguros de ello? ¡Sí! Entiendo. Pasaré la descripción a los patrulleros y haremos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlos. ¡Se lo suplico! ¡Encuéntralos rápido! ¡Esos regalos serán muy, pero que muy importantes! ¡Haré todo lo que esté en mis manos! Bien, nuestro grandioso plan funcionó. Ahora su querido hijo se va a quedar sin regalos. Y bien merecido. Eso pasa por molestar a Gwen. Hola a todos. He pensado y es hora de aclarar algunas cosas. Gwen, ¿qué piensas hacer con todas esas cosas? Nada, solo traje un par de herramientas para mi autodefensa. Ya saben, es importante estos días. ¿Acaso está hablando en serio? Parece que sí. Escucha, Zack. Estoy harta de que tú y tus amigos siempre se burlen de mí. Así que esto termina hoy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a golpear o qué? No, nada en especial. Solo quiero que entiendan que también soy capaz de defenderme. ¿Qué está pasando aquí? Gwen, ¿de dónde sacaste ese bate? ¡Oye! ¿Pero qué es esto? Ella trajo un taser. Dice que es para defenderse. Dime, ¿lo trajiste para defenderte de Zack? Eso creo. Ya estoy harta de sus peleas. Iré a contarle todo al director para que llame a sus padres y que vengan. ¿Y bien, Gwen? ¿Estás contenta? Sí, así ya por fin vas a dejar de molestar. Y ustedes ya van a dejar de reírse de mí. Sí, sí, ahora nadie se va a reír de ti. Increíble. Gwen se ve tan intimidante con ese bate. Ajá, y ese taser es lo máximo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Son los padres de Gwen? ¡Sí! Soy el director de la escuela y pido que vengan a la escuela ahora mismo. Su hija llegó a la escuela con un bate y un taser eléctrico. ¿Qué? Vengan de inmediato a la escuela. Esto es un asunto muy grave. ¡Hoy tenemos a una hija tan maravillosa! Fue su primer día en la escuela y la acusaron con el director. ¡Es nuestro orgullo! Qué bueno que salimos a tomar un poco de aire fresco. ¿Aló? Hola, ¿son los padres de Zack? Sí, ¿quién habla? Soy el director de la escuela y quiero que vengan aquí de inmediato. Su hijo se está comportando terriblemente en la escuela y solamente causa problemas. ¿Pero qué pasó? Su hijo ha estado molestando a una nueva estudiante y ahora se ha metido en un gran problema. ¡Vengan a la escuela de inmediato!
¡Oh! ¡Nuestro hijo está en apuros! ¡Tenemos que correr a la escuela y salvarlo! Sí, ajá. Buenas tardes, y ustedes son... Los padres de Zack. ¡Ah! El pequeño bandido ese. ¡Él no es un bandido! Oh, siéntese ya. Todos ustedes dicen lo mismo y luego los profesores están al borde de un ataque nervioso. ¿Qué onda? Por lo que entiendo, ustedes son los padres de Gwen, ¿no? ¿No te parece que son los ladrones? ¡Es verdad! ¡Son esos ladrones! ¡Oigan! ¡Silencio en la oficina del director! ¡Ups! Es hora de irnos. Bueno, director, cualquier cosa, solo llámenos. ¿Qué? ¡Ah! ¿Eh? ¡Director, deténgalos! ¡Ya dejen de gritar, sí! ¡Y váyanse de aquí! Ya, tranquilo, ya nos vamos. Ay, Dios, en serio, pero qué horror. Ahora entiendo de dónde vienen estos niños locos. Gwen, me encantó cómo te defendiste. Fue increíble. ¡Eres como una superheroína! ¡Una verdadera mujer maravilla! Gwen, yo creo que eres más bien como una de los Vengadores. Yo creo que pareces más una defensora de osos de peluche. Vamos, chicas. Solo soy una niña ordinaria con un bat y un taser. Nada fuera de este mundo. Te has convertido en la protectora de los renegados de la escuela. Sí, ahora tenemos nuestra propia guardiana personal. ¿Y si algún día tengo problemas, me ayudarías, Gwen? Claro, Ivy. Todo a su tiempo. Siempre estoy lista para ayudar. Chicas, mi misión de proteger a todos comenzará muy pronto. ¡Tenemos que salir de la ciudad ahora mismo! Sí, cuanto antes, o van a atraparnos. Oh, wow, ¿qué están haciendo? ¡Empaca ahora, Gwen! ¡Ya nos tenemos que ir! ¿Pero a dónde? No a dónde, sino en dónde. ¡Estamos huyendo de la ciudad! ¡Qué horror! ¿Pero qué pasó? ¡Nos descubrieron, Gwen! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Que no cunda el pánico, mis amores! ¡Todo irá bien! Lo importante es llevar tanto dinero como podamos. Sí. ¡Ay! ¡Cómo fastidia a nuestra policía! ¡Y que lo digas! ¡Se están burlando de nosotros! Ya me están llamando. Sí, diga. Buenas tardes. Su caso está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? No hay suficientes pruebas para continuar la investigación. Pero... no puede ser. ¿Qué pasó? El policía dijo que ya cerraron el caso por falta de pruebas. ¿Cómo que no? ¿Y qué hay del cabello de colores y la dirección de esa niña, Gwen? Estoy en shock. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Mamá? ¿Papá? Y díganme, ¿ya encontraron mis regalos? Hijito, tu padre y yo hacemos todo lo posible. Así que no los encontraron. ¿Y aún así dicen que me aman? ¡Claro que te amamos! ¡Oh, no! ¡Ay, ni siquiera pueden con algo tan básico! ¡Solo tenían que encontrar mis regalos! Lo intentamos, pero la policía cerró el caso. ¿Cómo pudieron confiar en ellos? ¡Ahora atrapen a los ladrones ustedes! ¿Sabes? Es una buena idea. Siempre he sabido que nuestro hijito es un genio. ¿Por qué tenemos que estar caminando con estas pesadas maletas? ¡Nos están buscando, Gwen! ¿Y qué? ¡Que no podemos llamar a un taxi! ¡Me lleva! Justo estaba empezando a ser popular en la escuela y ahora ustedes me salen con sus problemas. De hecho, no son nuestros problemas, son tuyos. Así es. Estábamos defendiéndote a ti al intentar castigar a Zack y a sus padres. ¿Así? Ahora yo tengo la culpa, ¿ok? Ya veo, ustedes inventaron el castigo, luego metieron la pata, pero yo soy la culpable. ¡Ajá! ¡Te atrapamos, ratera! ¡Que alguien me ayude! ¡Silencio! ¡Aquí nadie puede escucharte! ¡Te tenemos! ¿Quién eres? ¡Soy yo, tu karma! Parece que ya ni me necesitaban tanto, ya que ya se fueron sin mí. Pero bueno, los están buscando a ellos, no a mí. Bien, chicas, no van a creer lo que pasó. ¡Guau! ¿Qué?
¿Qué? Ahora vivo sola y puedo comerme todos los dulces que quiera. ¡Qué padre! ¿De verdad ahora vives sin tus padres? Ajá. ¡Oh, wow! Entonces ya eres adulta. ¡Por supuesto! Ahora soy muy adulta. ¿Y cómo se siente ser adulta? Se siente genial. Hago lo que quiero. Si quiero salir, salgo. Si no quiero estudiar, no estudio. Así es. ¿Y entonces qué haces en la escuela? ¡Es cierto! ¡Ya puedo no ir a la escuela! ¡Woo! ¡Ahora el director no podrá llamar a mis padres! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, Gwen! Oh, ¡cómo me gustaría probar vivir sola! ¡Ajá! Imagínate, no habría ninguna regla de los padres. Me pregunto, ¿dónde estarán sus padres? ¡Mira estos insignificantes! ¡Los veo y siento tanta alegría! ¿Qué? ¿Quieren decirnos algo? Quería darles las gracias por la cálida bienvenida. Les prepararé un recibimiento similar la próxima vez, pero con explosivos en lugar de pirotecnia. ¡Sí, sí! ¡Nunca podría olvidarlo! ¡Piértete! ¡Ay, qué asco! ¡Oh! ¡Esa mujer loca acaba de morderme! ¡Dame eso! ¡Ahora ahí se quedarán psicópatas! Quiero ver si continúan riéndose de esa forma dentro de un par de horas, ¿oyeron? Christy, querida, ya que la policía cerró el caso, propongo que nosotros nos encarguemos de ellos. ¡Qué gran idea! Hay que encerrarlos para que no molesten más a nuestro hijo y no roben. ¡Hurra! ¡Libertad! ¡Qué delicioso pastelito! ¡Y este también! Ahora quiero algo salado. Estoy comiendo papitas y nadie puede prohibírmelo. Me siento tan llena. Cielos, ahora me duele el estómago. Oh, si mi mamá estuviera aquí, ya me habría detenido. Y papá... La verdad es que me hacen mucha falta. ¡Oh! ¡Voy a llamarlos! ¡Qué raro! ¡No me contestan! Ya sé. Necesito ir al lugar donde nos vimos por última vez. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡Nate! ¡No repitas lo mismo! ¡Pronto saldremos! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Se nos ocurrirá algo! ¡Hemos salido de cosas peores! ¡Ay! ¡Debe haber una salida! ¡Me estoy seguro! Oh, ¿esa papelera siempre ha estado ahí? Sí, claro. La vi desde que ese par de idiotas nos dejó aquí encerrados. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Dinamita y un encendedor! ¿Es en serio? Ahora organizaremos una gran fuga. ¡Ay, tú eres mi genio! ¡Solo tuyo! ¡Dámelo! ¿Qué? El chicle. Bien, ojalá funcione. ¡Cúbrete! ¿Y? ¿Por qué la dinamita no funcionó? ¡Eso es una simple vela! ¡Voy tú! ¿Cómo pude equivocarme tanto? ¡Que pasé por alto! ¡Ay, que pasé por alto! ¡Que pasé por alto! Vaya, nos quedaremos aquí un buen rato. Bien, en algún lugar por aquí fue donde nos separamos. ¿La maleta?
¿Pero cómo puede ser? Mamá nunca iría a ninguna parte sin sus cosas. Algo anda mal. ¡Oh! Un rastro de dinero. Eso definitivamente lo dejó papá. Necesito encontrar a mis padres rápido. Bien, el rastro termina aquí. ¡Ups! ¡Alguien viene! ¿Viste sus caras? ¡Lo dejaba de mirar! Quiero que esos locos sufran en nuestra prisión y reflexionen sobre su comportamiento. ¡Ajá! ¡Y sus peinados también! ¡Esas coletas de colores se ven horribles! Está hablando de mamá. No voy a dejar esto así. Ay, sí, y ese disfraz de loco urbano realmente apesta. ¿De dónde lo habrán sacado? Seguramente en un circo. Seguro se escapó del circo. Sí, definitivamente son familiares. Bueno, Christy, vámonos o llegaremos tarde al teatro. Sí, adelante, vayan. Mientras tanto, yo me haré cargo. Y muy despacito cerramos la puerta. ¡Ay! Gwen, ¿qué haces aquí, Es que... ¿Qué rayos haces en mi casa? ¡Explícate! Verás, es que estoy castigada. ¿Y? Bueno, el director me dijo que como castigo debía ayudarte. ¡Así es! ¡No! ¡Genial! Mis padres justo se fueron al teatro y me dejaron aquí limpiando todo. Si quieres, puedes ir a divertirte, comer unas papitas. Yo me encargo de todo. ¡Excelente, Gwen! Resulta que no eres tan mala cuando no tienes un bate. ¡Eres tan gracioso! Bueno, ya vete antes de que tus padres vuelvan. Y mientras limpiaré todo aquí. ¡Perfecto! Ahora sí aprovecharé para pasar a la escuela. Pero ojo, más te vale que todo esté limpio cuando regrese, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Todo quedará reluciente! ¡Uf! Por fin se fue. Bien, ahora voy a buscar a mis padres. Dios, ¿dónde estará esa prisión? Bien, veamos. Así que aquí está el trono de esa defensora de los indefensos. Voy a deshacerme de él. Oye, ¿qué estás intentando hacer? Nada, solo quiero sacar la basura, por ejemplo, esa chatarra. ¿Pero en qué te estorba si es el trono de Gwen? ¡Justo por eso! ¡Ah! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Ey! ¡Háganse a un lado! ¿No? Gwen nos habría defendido hasta el final. Así que nosotras también defenderemos su trono hasta el final. ¿Desde cuándo ustedes están de su lado, eh? Estamos cansadas de estar siempre dándote la razón y de temer hablar más de la cuenta. ¿Pero qué tiene de malo siempre darme la razón? No, en realidad detestamos que siempre te burles de nosotras. Así es, ahora nos defendemos solas y ya no tenemos miedo. ¿Es en serio? Esto no se va a quedar así. No podrán quedarse aquí por siempre. Parece que no entendió nada. Es hora de enseñarle una lección. Vamos, chicas. Es hora de demostrarle de lo que somos capaces. ¡Adelante! Oh, sí. Esta debe ser la prisión. Oh, mamá, papá. Por fin los encontré. ¡Hijita! ¡Ay, cómo has crecido en todo este tiempo! Nate, solo ha pasado un día. ¡El tiempo vuela tan rápido! Ya, déjate de eso. Gwen, ¿cómo lograste encontrarnos? Seguí el rastro de dinero y me llevó hasta esta casa. ¡Nuestra pequeña genio! Necesito sacarlos de aquí rápido. ¡Rayos, no puedo! Gwen, oye, mira. Las llaves de la reja. ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Nuestra pequeña hijita nos ha liberado! ¡Muy bien hecho, Gwen! ¡No saben cuánto los extrañé! ¡Y nosotros a ti también! Bien, ahora sugiero que le hagamos una pequeña travesura a esos malhechores. ¡Con mucho gusto! Por si acaso, estos somos nosotros, Nate. Y yo los voy a arropar para que no pasen frío. ¡Ay! ¡Bien! ¡Cerremos la puerta y a esconderse! ¡Date prisa!
Ay, mira, esos dos ya se durmieron. ¿Cómo se siente dormir en el piso? Oigan, les hablo a ustedes. ¡Ey! ¿Están sordos o qué? ¡Despierten! Vaya, ellos sí que son un par de raritos. Bien. ¡Ey! ¡Levántense! ¡Tyler! ¡No están aquí! ¡Aquí tampoco están! ¡Vamos, pequeña! ¿Cómo lo practicamos? Vamos a distraerlos y tú te ocupas de todo lo demás. Denlo por hecho. ¡Ajá! ¿Cómo han logrado escapar? ¡Si ustedes no tenían llaves! Pues ahora sí. ¡Ustedes son los atrapados! ¡Hicieron un gran trabajo, chicas! ¡Déjenos salir! ¡Sigan soñando! ¡Eso no importa! ¡Nuestro hijo volverá y se van a arrepentir! Bueno, dudo que vuelva pronto. Oigan, por favor, no me hagan daño. ¿Vas a seguir molestando a Gwen? ¡No lo haré! ¡De verdad que no! ¿Y a nosotras? ¿Y a las demás chicas? ¡Prometo que no molestaré a nadie nunca más! ¡Más te vale! Ahora, gracias a Gwen, sabemos cómo defendernos. ¡Sí, Gwen es genial! Así que no hagas tonterías. ¿Te quedó claro? ¡Sí, más claro que el agua! ¡Así se habla! ¡Así que se van a quedar aquí por un buen rato! ¡Esas almohadas las venderán bien! ¡Adelante, vamos, mis amores! ¡Y deseo que se la pasen bien! ¡O tal vez no tan bien! ¡Opa! Esto podría servirnos mucho. ¡Ey, pon eso en su lugar! ¡Eso es una reliquia familiar! ¡Ya ni modo! ¡Ahora es nuestra! ¿Pero por qué nos pasa esto? Ya, tranquila, Christy. Seguro encontraremos una salida. O tal vez no. ¿Y bien? ¿Están listos? ¡Sí! Ahora, Gwen, ponte en el medio. ¿Así está bien? Sí, está perfecto. Nate, acércate más a Gwen. Y tú también, Kitty. Alice, fue suficiente. ¡Empieza! ¡Alice, adelante! ¡Whisky! ¡Ustedes son los mejores padres! ¡Sonrían! ¡Hola a todos! ¡Hola, chicos! Gracias por ver nuestro episodio. Escriban en los comentarios... ¿Episodio? ¿De episodio? ¡Que vieron nuestro video! Escriban en los comentarios qué les pareció. Y tengo una pregunta para ustedes, a los padres, Kitty y Nate. ¿Les recuerdan a alguien por su carácter? Bueno, son bastante locos y eso... Sí, me recuerdan a alguien. Sí, a mí sí. Honestamente, bueno, nosotros ya tenemos algunas suposiciones. Así que, chicos, toda la esperanza está en ustedes. Quizás les recuerden a alguien, así que ayúdenos bueno, a adivinar quién es. Y luego diremos la nuestra. Les damos 5 segundos para que escriban su suposición y luego les diremos la nuestra. Ahora vamos a contar. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que les haya dado tiempo. Bueno, ahora dinos a quién se parecen. Al Joker y a Harley Quinn. Me parece que Harley Quinn y el Joker. Sí, ¿verdad? Bueno, parece que se parecen a Eva y Chris. Porque ellos jugaron esos papeles, ¿verdad? Sí, puede ser. De hecho, sí, podría ser el Joker y... King. Harley Quinn. Claro. Sí, claro. A mí me recuerdan a esos payasos de circo. Ya saben, cuando vas al circo y se presenta el dúo dinámico de los dos payasos, algo así. Y luego se vuelven malvados. O simplemente, sí, sí. Unas personas creativas, porque me parece que las personas creativas se ven más o menos así en términos de apariencia. Entonces diría que son demasiado creativos. ¡Que no! ¡Ay, había un dardo! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a haber un tiroteo! ¡Ay, no, por favor, no! ¡Ay, bueno, ya! Rayos, no sabía que había un dardo ahí. Discúlpame, por favor. Tranquilos, solo un pequeño altercado se formó. Pero todo está bien, todo está bien. Estamos muy bien, ¿no es así? Sí, ahora detrás del cuello. A ver, suscriptores, queremos recordarles algo muy, pero muy importante. Hemos anunciado un concurso para ganar nuestra merch. Ya ha pasado un mes desde un que
mes. Sí, sí, ya es en serio. Así es, tenemos un mes sorteando nuestra playera, en vaso tercer, y libreta. En el tercer lugar teníamos a un suertudo y era un vaso. ¿El sí, vaso? Era un vaso. Nuestro vaso grande, está en el tercer se lugar un vaso. Y el segundo era la libreta. Y el primero, con la nuestras firmas. Y el primer premio es una playera. ¿Y qué creen? Ya hemos comenzado a seleccionar a los ganadores e intentar contactarlos en los comentarios. Sí, les hemos escrito a muchos, así que revisen si les hemos escrito y si no han respondido, pues no pierdan la oportunidad. Sí, revisen los comentarios que han dejado en nuestros videos y vean si les hemos contestado o no. Y también revisen en su propia página debajo de sus videos. También les hemos dejado comentarios. Pero por alguna razón no responden y eso nos pone tristes. Nos esforzamos demasiado, los elegimos a ustedes y no ven que los elegimos y al final se van a quedar sin nuestra merch, ¿no es verdad? Eso es muy malo. Sí. Si están tratando de darnos una lección, no lo hagan. Está en sus intereses recibir algún detalle increíble como una libreta, un vaso o una playera. Revisen cuidadosamente, sí. Revisen minuciosamente todos sus comentarios para ver si les hemos respondido para que podamos contactarlos. Y podamos por fin enviarles la merch. La merch más genial y súper increíble, ¿verdad, chicos? Sí. Hay que ponernos en contacto. Así que, chicos, no pierdan esta oportunidad porque tal vez no vuelva a presentarse nunca más. Bueno, les hemos recordado lo que deben hacer, así que ahora corran a ver nuestros bloopers. ¡Ay, lo siento, camarógrafo! Mejor dame eso. Tenemos que distraerla para que se me olvidó mi frase. Y de nuevo lo dije mal, ¿verdad? Tiene que distraerse. Con explosivos en lugar de dinamita. ¿Con qué? En lugar de qué, Dina. Sí, sí. Hola, queridos suscriptores. Ru, tururú. Hola, queridos suscriptores, Ru. Aquí con ustedes al camarógrafo Zack. Sí. Les presento a la protagonista de muchos de nuestros bloopers. ¡Woohoo! ¡Escuela Crazy Casa!